Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy muy contenta de estar en esta inauguración, en la sesión inaugural de nuestro coloquio interinstitucional de la experiencia docente durante la pandemia. Vamos a tener dos jornadas de trabajo intensivas justamente para conocer la forma en que las y los docentes de nuestra universidad en diferentes espacios, recintos, tuvieron que afrontar cuáles fueron las estrategias, cuáles fueron los retos y las formas en que los sobrellevaron durante la pandemia. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y están con nosotros para hacer la inauguración formal de este coloquio, el doctor Miguel Armando López Leiva, quien es director del Instituto de Investigaciones Sociales, y la doctora Carla Valverde Viesca, quien ella es coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, este es un coloquio interinstitucional entre ambas entidades. Entonces, bueno, pues les voy a ceder la palabra, doctora Carla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues primero agradecerles, por supuesto, al doctor Miguel Armando López Leiva la invitación, la hospitalidad, y bueno, pues siempre nos recibe a mí y a todos quienes integramos el programa con los brazos abiertos en el instituto, y la verdad es que hacer este seminario, este coloquio que ahora han hecho interinstitucionalmente es otro ejemplo. Por otro lado, a ti, Laura, y por supuesto a Ana Carolina, que además es egresada de nuestro programa, pues un gusto y muchísimas gracias por la invitación. En el programa me dio también gusto ver que hay profesores participantes de algunas de nuestras entidades, y eso también creo que es súper, súper importante. Algunos estudiantes, ¿no? También profesores como Rosa Shediak, que ya es de nuestras jóvenes profesoras recién llegadas a la Facultad de Ciencias Políticas, pero se suman algunos otros nombres. Creo que también esto es muestra de la necesidad que hay de revisar los temas que ahora estamos enfrentando, como de hacer una nueva agenda de temas por analizar, y también las nuevas voces, ¿no?, que se incorporan a este tipo de coloquios y que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Sin duda, la pandemia nos tomó a todos desprevenidos, y hay una cita de Ramonet del 2020 que quisiera citar y decir que en el 2020 Ramonet, cuando empezaba la pandemia, decía: "A esta altura ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores". Esta es una cita que ya tiene, bueno, pues casi 3 años. Sin duda, bueno, pues ahora con lo que ustedes nos están haciendo un llamado a reflexionar sobre la experiencia docente durante la pandemia, pues creo que uno de los impactos más importantes que tuvo la pandemia, además de nuestras vidas y todo lo que nos rodea en el día a día, pues también está en la actividad docente que emprendemos muchos académicos y académicas en esta universidad, pero no solamente en esta institución de educación superior, sino a nivel nacional e internacional. Algunas cifras muy, muy impresionantes es que, bueno, pues la pandemia afectó un cierre global de escuelas en 188 países, lo cual se dice muy rápido, pero pues es una cifra que es enorme. Entonces, creo que el impacto que esto tuvo en la experiencia docente, pues todavía no la hemos como dimensionado. Me parece que estamos apenas en un camino, iniciando este camino, en donde vemos cuáles fueron los retos para el estudiantado
que algunos se adaptaron en mayor, en menor medida, pero nuestros profesores, nuestras profesoras, nosotros mismos, pues tuvimos que adaptarnos, sacar provecho de lo más que pudimos y vivir, ¿no? Estar dispuestos a aprender nuevas habilidades, nuevas capacidades en una experiencia donde, pues, algunos sí y otros no, porque también esa es una realidad. Se tuvieron que tomar decisiones que, pues, nos tomaron por sorpresa, ¿no? En el caso de los sistemas educativos abiertos y a distancia o en línea, que algunas universidades ya tenían instrumentados, pues lo que vimos es el aceleramiento de estos, pero también como otros actores que no se habían involucrado tanto en estos sistemas, pues tuvimos y tuvieron que meterse de lleno a ellos. El impacto ha sido, pues, analizado por diferentes ámbitos, el médico, ¿no? Pero bueno, pues también por otros, la comunicación, las tecnologías de la información, pero sin duda el quehacer docente me parece que es un tema muy, muy importante. Las ventajas que tiene adaptarse a estas formas, el trabajo virtual, el poder tomar cursos a distancia, esto que estamos haciendo ahora, en donde podemos estar de manera sincrónica con diferentes participantes. En fin, creo que nunca esperamos vivir una situación así, pero aprendimos que somos vulnerables y que tenemos que estar siempre dispuestos a afrontar los nuevos retos que nos presenta, pues, la vida y cómo, bueno, pues también la naturaleza nos hace pensar que somos, pues, no tan capaces, ¿no?, de controlar, que no somos esos dioses que hemos pensado ser y que debemos ser un poco más sensibles hacia otras problemáticas que además se asentaron o se acentuaron o ambas durante la misma, ¿no? La desigualdad, la pobreza y las brechas que hay entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen. Entonces, bueno, pues yo celebro muchísimo esta invitación. Les auguro mucho éxito en estas jornadas. Estoy segura que no es ni será la primera oportunidad que tengan de discutir sobre esto. En el 2021, justo la COMEXO, en la Semana Nacional de Ciencias Sociales, pues convocó, ¿no?, a platicar sobre estos temas. Fueron 3 mesas redondas donde estudiantes de nuestras maestrías y doctorado pudieron exponer algunas de sus experiencias en el momento. Y entonces, bueno, pues me parece que hay que redirigir esto para realizar trabajos como estos, ¿no?, donde podamos reunirnos, donde podamos tener esta presencialidad, pero bueno, pues también aprovechar de la experiencia de quienes nos acompañan de manera virtual. Muchísimas gracias a ambos y pues enhorabuena, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias a Laura Montes de Oca por la organización del evento. Desde luego, creo que no podía ser mejor hacerlo con ella, dado que hemos tenido ya varias colaboraciones. Ahorita hablaré de una de esas que justamente ayer se presentó y en la cual estuvimos ambos y que tiene que ver con la lógica de este coloquio. Pero antes de llegar a ello, muchas gracias también a la doctora Carla Valverde. Decidimos, y en buena medida por una idea que tuvo la propia Laura, invitarles en el posgrado por una razón aparentemente muy sencilla, pero que puede no ser muy visible. Bueno, desde luego, por la afinidad que hay con el posgrado, creo que Carla lo sabe, muchos de los que están aquí saben que es el posgrado en el que más participamos, tanto en número de tutores como en docencia, entonces eso es muy importante para el instituto. Pero por otro lado, podrían preguntarse por qué no lo hicimos con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que también participa en el posgrado, y creo que la respuesta está en que nuestra participación en general es mucho más amplia en el posgrado, quizás por la vocación de investigación que tiene un instituto como este. Y tenemos, y a lo mejor es un déficit que hay que corregir en el futuro, o a lo mejor deberíamos de hacer después otro evento acercándonos a otros públicos, pero nuestra vocación es básicamente la investigación y el posgrado obviamente tiene mucho más de investigación que quizás lo que ocurre en el nivel de licenciatura. Quizás nuestro siguiente propósito deberá ser
acercarnos a las distintas licenciaturas que están en la facultad. Entonces, no podía ser, no puede ser una mejor aliada que Carla, que el posgrado, para que podamos hacer este evento. Y adicionalmente, porque la convocatoria, aunque yo la había pensado y así la había platicado con Laura en un inicio, iba a ser para nuestra comunidad académica, creo que vino bien a hacer una convocatoria más amplia a la UNAM. Bueno, fue tan amplia que incluso nos llegaron colegas, personas, profesores, investigadores fuera de la universidad. Y tuvimos, a lo mejor Laura podrá hablar de eso en un momentito, tuvimos realmente una buena convocatoria para un evento que estaba pensado en 2 días. Entonces llegó un momento en el que tuvimos que decidir. Yo era muy entusiasta y le dije, vamos a hacer un evento de 5 días, de 6 días, de los que sean. Pero la verdad es que ya logísticamente ya habíamos planificado hacerlo en 2 días. Entonces eso ya nos hacía mucho más complicado. Entonces pasé del entusiasmo al realismo y dijimos, hagámoslo, pero pensemos lo que podemos seguir haciendo en el futuro, ¿no? Y creo que tanto el tema de licenciatura, que no lo hemos platicado Laura y yo, como la posibilidad de ampliar esta iniciativa con las personas que no pudimos incorporar ahora, pues es una de pequeña deuda que nos queda en el futuro. Hay que decir ahora que te referías al Comexo, que una posibilidad, y aprovecho para hacer un comercial, ahorita voy a hacer otro, por cierto, es convocar a aquellas personas que todavía no quedaron en este coloquio para uno de los ejes que le va a tocar a la doctora Montes de Oca coordinar en el 9º Congreso de Ciencias Sociales que se va a realizar como sede aquí en el instituto. No quiere decir que en automático van a pasar, quiere decir que los vamos a convocar, podrán presentar un abstract y veremos si logramos articular una mesa, porque realmente el eje en el que la doctora Laura va a co-coordinar es un eje que tiene mucho que ver con lo que ahora se va a discutir. Claro, aquí está pensado sobre la experiencia docente en la pandemia. Allá está pensado básicamente sobre metodologías para la investigación y la docencia. Pero en realidad creo, como tú bien dijiste, que el impacto que ha tenido la pandemia, pues en realidad se tiene que tratar en cualquier evento y en este caso en este eje que tiene que ver con metodología de la investigación y de docencia. Entonces les vamos a convocar, pero eso habla, lo que quería decir con esto es que además de la atinada alianza que pudimos hacer con ustedes, habla de las posibilidades que tenemos de seguir discutiendo este tema y el Congreso podrá ser una posibilidad, adicionalmente a lo que tú comentabas de que ya se había hecho un primer ejercicio con el Comexo, quien es también obviamente un aliado natural. Bueno, dicho lo anterior, solo quisiera referirme a que esta es una, digamos, iniciativa, les puede parecer obvio, pero lo quiero contextualizar, de un conjunto de iniciativas que hemos tenido en el instituto. Debo decir que esta es una organización que ha realizado Laura con Ana Carolina, a quien también le agradezco que haya participado en esto, pero la idea era que fuera parte de una iniciativa institucional, por eso la convocatoria a Carla y al posgrado, porque ha sido uno de los propósitos de mi gestión y del plan de desarrollo institucional que presenté. Lo que ocurre es que creo que adquirió una dimensión diferente para bien y rasgos diferentes. Originalmente lo que yo me había propuesto es que publicáramos libros sobre metodología de la investigación, pensando justamente en el impacto o los efectos que tenía, que tiene y que seguramente va a tener este fenómeno mundial que parece que está terminando, pero todavía lo tenemos acá. ¿Qué efectos había tenido en la forma como enseñamos y qué efecto había tenido o ha tenido en la forma como aprenden los alumnos, las alumnas, que son, digamos, grosso modo, las dos caras de la moneda, ¿no? Así fue propuesto. Cuando lo platiqué con Laura, la idea fue, ¿por qué no articulamos mejor un evento que nos permita hacer esto en 2 pasos? Por un lado, un evento académico en donde convoquemos al instituto, pero más allá del instituto, y como paso subsecuente, siguiendo todas las reglas de publicaciones que tenemos y que son muy conocidas en todo el ámbito académico, integremos un libro. Entonces, ahora quedó así. No me quejo, de hecho es una mucho mejor iniciativa, una articulación mucho más clara, que básicamente responde a los mecanismos que utilizamos en el instituto y seguramente en muchas entidades para hacer investigación. La gran diferencia es que esto está pensándose en una discusión académica para pensar la docencia más que para hacer investigación. Entonces la idea será, como seguramente Laura se los habrá transmitido y ustedes habrán visto en la convocatoria, tener este evento de discusión, escuchar a nuestros pares dentro del UNAM, no solo del instituto, hay algunos colegas del instituto, y a partir de eso
poder proponernos hacer un libro, si no me falla la memoria, para finales de este año, ¿no? Veremos si hay margen de maniobra con los tiempos, en fin, pero esa es la idea. Veremos si sale un tomo, veremos si salen dos tomos. En realidad todo va a depender más que de nuestra iniciativa, porque la mesa ya está puesta, y lo digo en sentido literal, pero también figurado, ¿no? Pero va a depender en buena medida de todas y todos ustedes que están aquí presentes, del interés que muestren, de lo que presenten, de lo que escuchen y cómo puedan articular todas las opiniones y comentarios que están aquí con sus propios trabajos en relación con su experiencia docente, porque eso es lo que nos interesa, conocer su experiencia. Vamos a ponerlo de esta manera: el antes de la pandemia y el después de la pandemia, o diría yo el inter de la pandemia, porque casi siempre digo entre broma y en serio que ya estamos en la pospandemia o casi. Entonces estamos en ese proceso un poco extraño, incluso los cubrebocas para mí son un síntoma, yo suelo ser ahora el único ser extraño que anda con cubrebocas, y yo voy a todos lados con cubrebocas, y ya veo que todo el mundo anda sin cubrebocas, pero bueno, eso depende también de las regulaciones de cada entidad, pero casi estamos saliendo, pero no hemos salido. Entonces quiere decir que es un fenómeno que todavía está ahí y que todavía puede tener algunas olas, aunque ya se haya hecho más que pandemia, epidemia en sentido estricto, pero todavía vamos a tener. Esta es una de esas iniciativas, yo empecé diciendo eso, o continúo diciendo eso. Hemos tenido varias, por si les interesa saber el trabajo que hemos hecho y cómo embona esta iniciativa. Hemos tenido 3 números especiales de la Revista Mexicana de Sociología, uno sobre, en realidad son más o menos sobre el mismo tema, pero fue tal, digamos, el interés en publicar estos especiales que hicimos 3. El primero fue sobre los efectos sociales de la COVID-19, el segundo sobre los impactos de la pandemia. Entonces abrimos el espectro para que no solo fuera lo social, que puede ser como el centro de este instituto, pero pues, este instituto tiene capacidad de diálogo multidisciplinario, entonces le llamamos los impactos de la pandemia. Y el tercero fue, que salió a principios de este año, si no me falla la memoria, en enero, sobre pobreza y desigualdad. A partir de la pandemia, en el cual, por cierto, la doctora Carla Valverde fue muy amable y nos ayudó a presentarlo hace cuestión de una semana. Entonces, ahí pueden ustedes tener un referente para saber qué hemos hecho, ¿no? Adicionalmente, estamos por publicar un librito que ustedes dirán, originalmente se llama Los efectos de una pandemia, pero fue pensado como un libro que derivara de las revistas, del tema de la revista, sin que sea un libro que reproduce los contenidos de la revista. Yo creo que ya está el libro, saldrá probablemente este año si las cosas salen bien. Y sí, déjenme decirles que dentro, más allá del instituto, porque bueno, el instituto no es el ombligo de la universidad, es una parte importante, pero no es el ombligo. El día de ayer, que hacía referencia a ello, y que también les puede servir de contextualización de lo que la universidad ha hecho, se presentó una colección que se le llamó La Década COVID en México. Y ahorita hago una referencia a las referencias que se hicieron sobre la década COVID. Es una colección que tiene 15 tomos, ahí participamos Laura y yo, por eso digo que ya tenemos varias colaboraciones conjuntas, lo cual me da mucho gusto. Tenemos un tomo ahí, y justamente una de las cosas que se tratan de explorar, no es la única, pero una de ellas son cuáles son los efectos, no solamente los que nosotros aquí en el instituto hemos explorado, sino en muchos más ámbitos temáticos que ha tenido la pandemia en la vida pública, social, política, económica, incluso cultural. Entonces, ustedes van a encontrar ahí aspectos de género, de ética, de filosofía, democracia, política, Estado de Derecho, cualquier cantidad de cosas. Y la gran ventaja, y bueno, esto es un comercial en realidad conjunto con la Coordinación de Humanidades, la gran ventaja es de acceso abierto. Si ustedes, es más difícil ahorita conseguirlo por distintas razones, ustedes lo pueden tener. En un ratito, si quieren, le paso a Laura por WhatsApp el link, y si ustedes están interesados, pues los pueden ver y los pueden descargar. Es decir, la pandemia está ahí, sigue siendo centro de preocupación. Claro, no nos podemos detener en la pandemia. De hecho, tan es así que estamos ya desde hace más de un año y medio regresando a nuestras actividades cotidianas, pero sigue siendo un tema de reflexión, de análisis y discusión. Lo que me gustaba a mí de la idea de la década COVID, y así lo dije a una de las co-coordinadoras de la colección, es que lo que expresa claramente es el efecto a mediano plazo que tiene la pandemia. Porque ustedes dicen, la década, estamos en el 2023, pues es que esto ya nos llevó 3 años más o menos a adaptarnos en la docencia, como es este coloquio, pero en la investigación, en nuestras formas de pensar, en la forma de interactuar con los alumnos, en todo ha afectado la pandemia, ¿no? Ahora hay que ver qué efectos tiene en ese mediano plazo, y por eso es la idea de que implica una década. Ojalá fuera menos, ya lo diría de manera realista y entusiastamente, pero la verdad es que puede llevarnos un tiempo en adaptarnos, ¿no? Y en ajustarnos a las nuevas formas. Y sobre todo, y algo que es muy importante, que se comentó ayer entre las personas que estuvieron presentando, que no nos vuelva a pasar del mismo modo.
Y para eso también están pensados en esa colección políticas públicas que pueden ayudar a enfrentar de mejor modo una pandemia que seguramente, lamentablemente, vamos a afrontar no sé en cuántos años, pero seguramente ya tuvimos la de la influenza que fue de menor rango y de menor extensión, pero comparativamente con esta, pues esta se llevó el 10, ¿no? En extensión, impacto, muertes, en muchas cosas muy lamentables. Entonces, este es el contexto por el cual estamos tomando este coloquio. Les agradezco mucho a quienes se inscribieron, registraron, participaron, incluso aquellos que lamentablemente no pudimos incorporar, se los agradecemos mucho. El interés en sí mismo es para nosotros un incentivo para seguir trabajando en este. Laura Montesioca, junto con otros colegas, ha estado muy interesada desde hace tiempo en pensar en distintas formas de docencia, de cómo trabajar sobre la docencia, y la verdad, lamento decirlo, Laura, creo que te vino como anillo al dedo, como dice el clásico, y yo aproveché esa posibilidad, esa oportunidad con Laura para trabajar. Entonces, pues les deseo que tengan una labor muy buena, les deseo también que les sea útil, porque más allá de que pueda tener un sentido para el instituto, ya se los traté de comunicar, lo importante es también les sea útil a ustedes como ejercicio autocrítico de reflexión para su propia práctica docente. Y les deseo y les invito a que colaboren con el libro, que creo que es de beneficio mutuo, les beneficia a ustedes porque pueden publicar y nos beneficia a nosotros también porque podemos conocer cómo han practicado, cómo se ha modificado esa práctica y nos nutre el debate que tenemos internamente, porque debo decirlo, este origen que yo hablaba del Plan de Desarrollo Institucional tiene que ver, y Laura lo sabe porque participó muy activamente ahí, con una serie de foros que hicimos sobre distintos temas. E hicimos un foro específico por docencia, digamos, las tres labores sustantivas que tiene nuestra universidad. Y en ese foro, Laura no me dejará mentir, hubo una preocupación constante porque no pensamos la docencia durante pandemia. Entonces, es un motivo también de preocupación, no solo mía, no solo de Laura, sino en realidad una buena parte de esta comunidad académica que tiene la obligación y el gusto de impartir docencia. Entonces, les agradezco mucho su participación. Nuevamente, Carla, muchas gracias por estar acá y a Laura todo mi agradecimiento por la organización, igual a Ana Carolina, y por estar en estos días en la moderación de este mundo. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues para mí ha sido un honor, un placer organizar este evento y sí, en efecto, nos rebasó las expectativas que teníamos, recibimos alrededor de 50 propuestas de la UNAM y de otras universidades. De ahí tuvimos que hacer el recorte por cuestiones de logística, porque bueno, inicialmente habíamos pensado solo para docentes de la UNAM, pero bueno, hay muchos planes que quedan ahí sobre la mesa. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la inauguración de este coloquio y a pues todos los demás nos quedamos aquí trabajando y bueno, pues compartiremos con ustedes después el producto final de este interesante diálogo. Muchas gracias. Ok, bueno, pues regresamos entonces ya una vez que hemos instalado esta que es nuestra primera mesa en nuestro coloquio. Esta primera mesa la denominamos desafíos y adaptaciones para estar en campo, ¿no? Tenemos cuatro ponencias en esta primera mesa. La primera ponencia se titula El trabajo de campo en la enseñanza de las ciencias sociales en entornos virtuales,
retos y oportunidades. Y bueno, es de varios autores, pero quien nos va a compartir esta experiencia es Daniel Olivera Pérez. Y bueno, te paso el micrófono, Daniel, y si quieres tú presentarte, en fin, no vamos a hacer ese protocolo de presentar a las y los ponentes, pero en cuanto tengan ustedes oportunidad de presentarse, les agradeceré mucho que lo hagan. Adelante, gracias. Ok, bueno, buenos días a todas y todos y todes. Saludos, muchas gracias a Laura y a Ana Carolina por la invitación y gracias al Instituto de Investigaciones Sociales por haber aceptado nuestra propuesta. Como ya ha presentado Laura, es una ponencia, un trabajo colectivo. Y bueno, en mi caso, los tres, el profesor José Refugio, la profesora Margarita Santoy y en mi caso, los tres estamos adscritos al Centro de Estudios Sociológicos. Y en mi caso, estoy justamente trabajando en una investigación postdoctoral ahí mismo en el Centro de Estudios Sociológicos. Y cuando llegó la invitación... mi formación de base es en comunicación, en ciencias sociales y políticas, posteriormente a nivel doctoral. Y el tema de las cuestiones educativas me llega como casi a todas y todos por la misma experiencia justamente, que la misma idea de este propio coloquio. Quizás no somos especialistas como tal del campo de la educación, pero ya por el tiempo de trabajo educativo y por la vivencia justamente de la pandemia, creo que había cuestiones que compartir y esa es un poco la idea de lo que vamos a presentar. Justamente cuando llegué esta mañana, conversaba con Ana Carolina de que cuando vimos la convocatoria nos parecía muy apropiada en los tiempos, porque creíamos que hay mucho testimonio posiblemente de las discusiones en torno y de las vivencias en torno a la pandemia. Pero hacer si se puede hacer, ¿no?, una pausa para con el tiempo, que todavía el tiempo es breve, ¿no? Quizás hay que esperar aquí a 5 o 10 años, como decía en la presentación inicial del coloquio, pero hacer una pausa para reflexionar en torno a lo que quedó, ¿no?, y a lo que se perdió. Yo creo que es muy, muy válido hacerlo con mayor detenimiento. Bueno, sin más preámbulo, el trabajo, la ponencia, con el título que ya ha sido presentado, busca un poco pensar una problemática. Y es que la COVID-19 nos plantea, creo que para todas las áreas, pero específicamente para sociólogas, sociólogos, antropólogos, casi todas las áreas de ciencias sociales, hay un problema. Y es que una habilidad básica para desarrollar, para hacer investigación social, para formar una socióloga o un sociólogo, es las habilidades de interacción social. Y las habilidades de interacción social, obviamente, se transformaron durante la pandemia. Y eso para nosotros fue como la principal problemática. Bueno, ¿cómo construir interacción social en el espacio docente a la distancia, pero al mismo tiempo desarrollar habilidades que son necesarias para la formación profesional, en este caso de cualquier investigador, de cualquier investigadora, pero cualquier cientista social? Por otra parte, esta problemática se endulza, problemática en el sentido de lo atractivo que puede ser, pero también lo desafiante. Es que justamente en la pandemia se produce un proceso de profundización de las brechas y de las desigualdades. O sea, no las alumnas, los alumnos que tuvimos en la pandemia no eran todos los alumnos. Muchos no tenían el acceso, otros eran una pantalla en negro,
Y al final, realmente las soluciones educativas que se encontraron, lo que hicieron, si lo vemos a un nivel macro o estructural, fue profundizar las brechas de desigualdad. O sea, la desigualdad situacional generada por la COVID, que fue una desigualdad fundamentalmente sociodigital, lo que hizo, y las opciones que se buscaron, lo que hicieron fue finalmente profundizar las otras desigualdades económicas, culturales, étnicas, que ya existían previo a la pandemia. O sea, profundizaron las desigualdades anteriores. Entonces, es un reto también desde un punto de vista de sensibilidad sociológica, plantear a los estudiantes que sí teníamos y con los que podíamos contar que esta era una problemática que estaba atravesando nuestras vidas en ese minuto. Y ya veremos, en fin. Y la otra cuestión, obviamente, que nos estaba atravesando, obviamente, era la experiencia educativa en sí. Específicamente con estudiantes de educación superior, que no sería lo mismo si nos lo estuviéramos planteando con otro tipo de estudiantes. Bien, a partir de ahí, el objetivo de lo que le vamos a compartir es sistematizarle un poco la experiencia de implementación de un organizador virtual metodológico, para explicar a qué nos referimos con ello, en el contexto de la pandemia por COVID, para la enseñanza específicamente de la metodología de la investigación en ciencias sociales. Que eso fue como, impartimos otras materias y demás, pero bueno, tomamos esta como hilo conductor, donde pudimos explorar incluso lo que veníamos haciendo en diferentes materias, ¿no? Entonces ahí fue como el ejercicio ya en un segundo momento de la pandemia, que nos dio un tiempo a reflexionar un poco de lo que vamos a estar comentando por acá. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, en varios principios o ejes esencialmente. Primero, nos parecía que era imprescindible problematizar la vida cotidiana. En este caso, la vida cotidiana de la pandemia. O sea, ¿cómo enseñamos sociología sin problematizar algo de la vida cotidiana? Entonces, ahí se convirtió en algo, en un asunto muy relevante, entonces, un espacio que sociológicamente hay una línea de tradición de investigaciones, que es el espacio de la familia, necesariamente. Por otra parte, otro elemento fundamental que integramos fue la idea de que sobre todo han trabajado los doctores Arellano y la doctora Santoyo, de enseñar la metodología de la investigación con base en la representación del conocimiento. Y nos venía como anillo al dedo, combinada muy bien, porque justamente nos convertíamos que teníamos que estar, si bien un espacio de docencia siempre es un acto performativo, realmente se convirtió en un recurso mucho más importante utilizar elementos de representaciones conceptuales y demás para la enseñanza, pero también para la construcción de la investigación. Y lo otro, tener una perspectiva sociocultural constructivista de la tecnología y de los procesos educativos. Eso nos llevó entonces a pensar en relación con estos principios y ejes, bueno, ¿qué problematizar de la vida cotidiana? Había muchas opciones y de hecho se dieron como todos los procesos sociales interconectados y multidimensionales, pero decidimos colectivamente con las alumnas en los temas de desigualdad de género, en la familia, durante la pandemia. O sea, orientamos a partir de ahí el asunto. El segundo tema es, bueno, ¿cómo hacemos prácticas de campo que son necesarias para una formación sociológica? Bueno, unas prácticas de campo, lo que es una conversión. La conversión fue convertir la vida cotidiana, la familia, en el espacio de la práctica de campo y utilizar entonces el método etnográfico, en este caso, el método etnográfico, en vez del no participante, que es lo más habitual en las prácticas de campo, sino participante, porque formas parte de tu propio entorno familiar. También fue un desafío porque significa poner en una situación de escucha, de observación y de discusión propia de tu pertenencia a un entorno y posiblemente crear nuevas crisis a las que ya estabas viviendo, ¿no? Y cómo solucionarlas, ¿no? Pero bueno, esa fue un poco la idea de lo que nos planteamos al respecto. Ahora, brevemente, yo voy a tratar de ajustarme lo más que pueda al tiempo, pero bueno, brevemente, ¿en qué trabajamos, ¿no? ¿Cómo organizamos todos los elementos? Primero,
nos dimos cuenta que era importante traer especialistas que miraran en los temas de género y de familia desde diferentes lugares. Desde la antropología, la comunicación, los medios, en fin, la sociología propiamente. Entonces, fue muy interesante porque en la medida que teníamos cada especialista se generaban nuevas problemáticas y asuntos a observar. Y eso nos fue engrosando, vamos a decir, de nuestra operacionalización investigativa a través del mapa, de los mapas conceptuales que nos los auxilia justamente para operar, lo utilizamos mucho para operacionalizar y construir los problemas de investigación. El otro elemento clave fue el trabajo en grupo. Nos dimos cuenta, de hecho, ahí combinamos competencias que traíamos previamente y nos dimos cuenta que se estaba desaprovechando mucho en el espacio educativo las posibilidades sociotecnológicas que nos daban las plataformas. Entre ellas, la posibilidad de hacer salones pequeños. Entonces, remodelamos la concepción de la docencia y empezamos a hacer salones pequeños. De hecho, fue muy interesante porque estaban acostumbrados las alumnas y los alumnos a hacer justamente la pantallita en negro. Pero cuando tú le decías, bien, los vamos a poner a trabajar en grupo, entonces tenían la necesidad no de socializar con el docente, sino socializar entre ellos, hacer una tarea. Y entonces fue muy interesante porque una de las devoluciones que tuvimos al final de la pandemia es que ese tipo de ejercicio les permitió, en muchos casos, hacer las primeras redes de colegas, de estudiantes que no habían podido hacer durante la pandemia. Aunque estuvieran, no sé, unos en KTP y otros en, no sé, en Coyoacán. Entonces, permitió conocerse, hacer redes y no ser sencillamente una persona más, una camarita más. Y tener, eso nos permitió justamente el trabajo grupal. Los otros elementos creo que fueron más propios, bibliografía, recursos audiovisuales, que obviamente estas plataformas permiten utilizar de una mejor manera. Las mismas plataformas colaborativas que creo que todas y todos utilizamos en la pandemia. La idea de los mapas conceptuales. Y a esto le añadimos las bitácoras y los diarios de campo de que era la vida en la pandemia. Ahí tenemos material que no hemos podido procesar para poder analizar realmente y demás. Y obviamente están los mapas que construyeron de las observaciones puntuales al respecto. Bien. El otro elemento que nos dimos cuenta es que la interacción sociodigital con un componente cultural es importante entenderla para comprender lo que estaba ocurriendo. Y este ya es un poco otro ángulo que decidimos incorporar al análisis. Y es que, o sea, cómo era importante en una educación que tenía un componente cada vez, o sea, siempre la educación ha tenido una mediación sociotecnológica, sea el pizarrón, sea el borrador, sea, en fin. Pero, ¿qué significa la educación justamente en términos sociotecnológicos y de enfoque de tecnología y cultura? Para esta asunto. O sea, ahí tomamos, nos escribimos un poco a las ideas de entender este proceso como tramas de significación que se iban a estar dando de manera reelaborada, lo que sucedía en la familia, lo que sucedía en el aula, las diferentes interacciones. O sea, no dejar de perder de que casi que la familia era como una extensión del espacio de la docencia. Las posibles redes que se iban construyendo ahí y qué tipo de convención narrativa se construía en torno al espacio educativo específicamente respecto. Bueno, esto, en fin. Ahora, propiamente en resultados, pero colocando el centro en la vida cotidiana, resultó algo muy interesante y es que resultó primero que la etnografía participante tuvo el resultado de que empezaron a surgir intervenciones de los propios estudiantes en su familia. Porque, primero, identificaron estructuras patriarcales, pero segundo, llegaron a la conclusión de que esas estructuras se profundizaron durante la pandemia. Entonces, porque justamente estrés, conflictos, o sea, incluso rasgos hasta de violencia, sobre todo simbólica, se profundizaron, incluso en la distribución de trabajo y demás, durante la pandemia. Lo curioso es que dentro de la materia empezó a haber intervención. Primero, hacer ver al resto de la familia de que estaban reproduciendo, y segundo, cómo cambiar estructura. Esto fue dio
con cierto grado de éxito o no, y con mucha resistencia, ¿no? Pero hubo algo interesante, y es que como la familia tenía, estaba obligada a convivir y a dialogar, entonces se generaban espacios más habituales, o sea, se generaron espacios que en otros momentos quizás no se hubieran generado para poder discutir sobre estos temas. Se construyeron espacios de sesión. Eso fue interesante, es algo que diría que quedó, ¿no? Interesante. La segunda cuestión es que las prácticas se convirtió al final en casi todas el primer ejercicio de investigación, la primera práctica de campo con su propia familia. Y creemos que hubo habilidades de investigación que se desarrollaron, porque cuando usted revisa los diarios, cuando revisa las bitácoras de campo, obviamente hay un registro de los procesos de observación al respecto. Y creo que eso fue otro de los resultados importantes de la mirada a la vida cotidiana. Y dos, realmente tres reflexiones finales. Una antes de decirla. La otra cuestión es que la mirada a las dinámicas familiares permitió un reforzamiento de una comprensión en torno a la multidimensionalidad de la desigualdad de género en este tipo de espacios, que pasa por otras desigualdades. Sí, ya casi voy a terminar. La otra cuestión es que algo que fue un resultado que que fue una reflexión ya a posterior, justamente cuando incorporamos la idea de cómo la tecnología está mediando este proceso, nos damos cuenta que una de las cuestiones hacia el futuro es que cada vez más la tecnología es herramienta de investigación, pero es también ámbito de aprendizaje, es objeto y es método sociológico. Y posiblemente uno de los cambios que tengamos que tener hacia el futuro es cómo la tecnología se convierte en todo eso y más. ¿Qué enfoque sociotecnológico o qué autores de la sociotecnología tendrían que estar atravesando la educación y la metodología de la investigación hoy para entender justamente lo que implica realmente lo que nos está dejando la pandemia? Es algo que habría que discutir y demás, pero no solamente es una cuestión de herramienta o instrumento, es una cuestión de cambio sociocultural y es un enfoque de ámbito, de objeto, de método, que habría que, no tengo mucho más que decir, es un asunto que hay que mirar y es una de las cuestiones importantes. Y lo otro que yo creo que fue muy un acierto, la idea de esto que llamamos organización virtual metodológica, pero realmente fue la integración de etnografía, práctica social como objeto fundamental y de experiencia y vivencia, y la conexión narrativa a partir de la representación del conocimiento. A nosotros creo que nos dio mucha satisfacción al final como ejercicio de trabajo, y es algo que estamos tratando de, o sea, de que ha quedado en nuestras prácticas actuales y futuras, porque creo que fue uno de los otros resultados valiosos que tuvimos de la experiencia. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y además muchas gracias, agradecemos mucho que se hayan ceñido al tiempo. Como saben, tenemos el cronograma, digamos, muy justo, muy interesantes. Los comentarios, vamos a hacer una ronda de comentarios al finalizar de esta mesa. Entonces, ahora, para no llevar más tiempo, vamos a seguir con la ponencia que se titula Repensando la complejidad de enseñar las prácticas para el desarrollo rural. Experiencias docentes con estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia en tiempos de pandemia. Y para ello está, Randy Alexis Jiménez. Eso, podemos cambiar. Muchas gracias. Sí, está mucho mejor. Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Como tenemos poco tiempo y la verdad es muchas experiencias en estos 2-3 años que llevamos de pandemia, pues reducirlo es muy, muy breve, ¿no? Nosotros formamos parte de un colectivo de la Facultad Veterinaria
Los compañeros somos todos de formación médicos veterinarios zootecnistas, con posgrados asociados un poco más a las áreas de ciencias agrícolas, obviamente, economía y desarrollo rural en particular, ¿no? Pues básicamente traemos la experiencia de qué nos llevó, porque pues el médico veterinario tiene que estar en campo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se hizo, ¿no? Compartir las experiencias de este diseño y ejecución de estrategias pedagógicas y metodológicas adaptadas a una escena de docencia. Y también ver qué percibieron los alumnos de nuestras estrategias para ver qué estaban ellos, para ellos qué fue significativo en sus aprendizajes, ¿no? Nosotros básicamente tenemos información que veníamos recabando, pero nunca llegamos a sistematizar, y por eso agradecemos y reconocemos este evento, porque nos da la pauta de repensar, pensar y reflexionar al respecto, ¿no? Porque teníamos la información antes y ahorita la seguimos realizando durante y posterior a la contingencia de COVID, porque la contingencia terminó, la pandemia está vigente, ¿no? Rápido, ¿no? Nosotros, voy a dar un contexto de la asignatura de la práctica de desarrollo rural, ¿sí? En la Facultad de Veterinaria. El programa de plan de estudios de médico veterinario y zootecnista de la facultad está circunscrita en 10 semestres, tiene 3 ciclos: ciclo básico, que es del primero al tercero, ciclo intermedio del cuarto al séptimo, y a partir del octavo, noveno y décimo es el ciclo profesionalizante. Es donde se encuentra básicamente la cuestión de desarrollo rural. Lo importante es que en estos últimos semestres, el semestre en sí se divide en dos. En un semestre teórico y en un semestre práctico. En semestre teórico, los estudiantes toman alrededor de 4 a 5 materias en 10 semanas, ¿no? Donde se le dan conceptos teóricos para que posteriormente hagan una rotación de prácticas en las siguientes 10 semanas. Tienen 2 semanas para realizar una práctica o una semana, dependiendo de los créditos, y van cursando 2 semanas intensivas de 6 a 8 horas en, obviamente, para estar practicando, ¿sí? Entonces, pues ese era el escenario que teníamos previo a la pandemia y, bueno, que posteriormente también lo seguimos teniendo, ¿no? En nuestro caso particular, la práctica de desarrollo rural, pues también tiene 2 semanas, ¿no? Básicamente 2 semanas que tiene un enfoque integral, obviamente ahí la tenemos más relacionada a las áreas de ciencias sociales y humanidades, y en este proceso de prácticas realizamos básicamente 6 horas diarias durante 2 semanas. Básicamente 60 horas semestre en mi semestre, en este caso. El objetivo de esta práctica, básicamente, es que los estudiantes puedan aplicar metodologías y herramientas de diagnóstico y educación de manera analítica, crítica, propositiva y ética, con principios participativos para colaborar en procesos de desarrollo rural, ¿no? Consideramos que el médico veterinario tiene una labor importante en procesos productivos en el sector rural, ¿no? Y por lo tanto, tener elementos que lo lleven a interactuar y a generar y a identificar problemáticas en el sector rural junto con la población va a generar procesos de cambio y, dependiendo de la perspectiva, de desarrollo rural, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues tenemos esto. Para lograrlo, en estas 2 semanas, que es poquísimo, tienen que hacer estas prácticas básicas, ¿no? 5 prácticas, que es el actual currícula que se tiene en esta materia, que es diseñar y aplicar técnicas de diagnóstico participativo, análisis de información, obviamente, de estos diagnósticos. Tienen que diseñar y aplicar y llevar a cabo un proceso, una técnica educativa en la población rural. Muchas de las acciones que realiza el médico veterinario es capacitación en esos sectores. Tiene que ver qué indicadores son importantes para la evaluación de acciones de desarrollo y también conocer cómo están los programas de apoyo, ¿no? En breve. Previo a la pandemia, obviamente, me voy a saltar un poco esto. Pues para cumplir esto, pues teníamos esta interacción, ¿no? Aquí una serie de fotos donde pues vemos acá la interacción, el diagnóstico con la población, transectos, recorridos, procesos más ligeros, no tan etnográficos, como observación participante, también se llega a aplicar acá con una cuestión más práctica, con los productores, ¿no? Y con la gente de la población. También, pues obviamente, al ser veterinarios, pues lo que nos piden es que hay que hacer, ¿verdad? Curar animales. Entonces, pues ahí están muchas de las prácticas en esto, pues se da la cuestión también de clínica, atención zootécnica, con todos ellos, ¿no? Es algo que tiene de virtud esta asignatura. También
pues estos procesos de educación y capacitación que se da con diferentes métodos y diferentes espacios, ¿no?, que llegan a la población que no regularmente no tiene acceso a estos diferentes conocimientos más técnicos, ¿no? Y no se olvida también que durante todo este proceso la interacción y convivencia con el, con la población de este sector, pues nos da también otra posibilidad de generar procesos, procesos diferentes, sociales, de interacción, y también que nos van a llevar a generar otro tipo de valores en los estudiantes y también en la población. ¿Sí? Se viene la contingencia sanitaria en marzo del 2020, como ya vimos. En la Facultad de Veterinaria hay una cuestión interesante porque nosotros venimos de un paro estudiantil de febrero a mayo del 2020. En mayo, para muchos, retomaron clases teóricas, pero las clases en línea no se dieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no era posible las prácticas online. O sea, de entrada la teníamos así. Incluso hay unos ejemplos. El 37% de los profesores consideraba que la naturaleza de la asignatura no iba a permitir eso. Necesitábamos estar en la interacción social, ¿no? Importantísimo, en, como ya nos comentaba en la anterior presentación. También iba a aumentar la carga de trabajo docente y por lo tanto tendríamos que esperar un poco más, ¿no? Y no había una, realmente una estrategia por parte de la administración para realizar estas prácticas y se regularizaran, ¿no? Y además los alumnos, porque estas son de las, a partir del octavo es lo que ellos esperan, salir a campo, a trabajar, a estar con la interacción con los animales particularmente y con las personas, pues esperaron muchos al retorno presencial. Y entonces impidieron también que no se dieran todavía eso. Sin embargo, pues obviamente se nos agotó el tiempo, ¿verdad? Y esto no tenía fin y se realizaron prácticas al 15 de junio del 2020. Se dio la parte de la discusión, obviamente. Esto nos provocó ciertos cambios que no se habían dado, ¿no? Nos realizó que pudiéramos generar un trabajo colegiado y equipos de trabajo dentro del claustro de la práctica de desarrollo oral, alto, antes que no se veía tan factible, ¿no? Porque cada quien se iba a su práctica, planeaba y regresaba. Esto nos hizo a nosotros como un parte, un punto de inflexión, pues ver qué estamos haciendo y cómo podíamos colaborar, ¿sí? Y que también pudiéramos ocupar diferentes materiales que tendríamos que hacer. También pues, nos llevó a tomar cursos de manejo de las tecnologías de informática y comunicación, ¿verdad? Y también de planeación pedagógica, porque esto representaba un cambio, ¿no? Ahí los talleres que principalmente de los que la mayoría de los compañeros cursaron, no quiere decir que sean los únicos, ¿sí? Cuando se da este inicio es cómo queremos cumplir ese objetivo de la práctica, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vincular a los estudiantes con las localidades rurales a distancia? Primero que nada, pues tenemos la dificultad de acceso a dispositivos tecnológicos y principalmente no solamente los alumnos, sino de las localidades rurales. A muchas localidades que íbamos previamente en Guanajuato no hay señal. ¿Cómo hacemos eso, no? Se nos ponía dificultad. También, pues bueno, ¿y quién se comunica? Las personas en mayor campo, las que están trabajando con el sector agropecuario, pues regularmente son gente de mayor edad, ¿no? No tiene acceso a tecnología celular, ni mucho menos a la computadora, ¿no? Entonces, pues esto también nos llevó a repensar cómo íbamos a trabajar y tomamos en cuenta las redes que teníamos establecidas ya previamente y con actores que básicamente pudieran manejar esto, ¿no? Entonces, pues al principio fue difícil, las primeras prácticas que tuvimos fue difícil. El primer entorno que pensamos que pudieran aplicar estas metodologías, al igual que en el caso del compañero que nos platican, es en su entorno social y familiar. Es aplicar esas herramientas, esos métodos. El detalle es que para muchos, pues, no era tan significativo para los estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí iba. Entonces, retomamos colegas pasantes, medicina veterinaria, representantes y líderes de organizaciones locales, jóvenes estudiantes locales del bachillerato, por ejemplo, que habíamos tenido ya comunicación, personas con experiencia en lo rural, por ejemplo, exalumnos que habían estado en comunidades rurales trabajando, ¿no? Servicios sociales previos, entre otros, ¿no? De las primeras prácticas que tuvimos, por ejemplo, solamente pude invitar a un representante local, la presidenta de la Asociación Ganadera Local, ¿no? Y además las hicimos con el apoyo de los compañeros que, de servicio, por ejemplo, que simulaban y que habían estado en comunidades la idea de hacer un productor, porque ya lo habían vivido, ¿no? Eso ayudó en principio, pero no nos daba, requeríamos más interacción, ¿no?
Retomamos materiales y medios de comunicación, como son fotos, videos creados en campo, porque cabe aclarar que nosotros vamos en campo, pero pues no estamos con la cámara, ¿no?, grabando todo momento. Entonces, no teníamos los materiales establecidos para eso, ¿no? Para pláticas, en algunos casos, utilizamos llamadas telefónicas para que pudieran comunicarse, platicar, realizar una entrevista, aunque nosotros no estamos con los métodos formales, tradicionales de una entrevista, pues lo que hacíamos más bien, retomamos esos para a través de llamadas telefónicas. Después se hicieron recorridos virtuales tipo simulaciones del entorno. Utilizamos las plataformas como Zoom y Google Meet para podernos comunicar al inicio, ¿no?, en todo esto, además de otros materiales. También para la planeación, pues, afortunadamente, vamos a decirlo así, se dio esto del diseño de estrategias de enseñanza a distancia, prácticamente. Se dio el curso hacia la educación en línea durante la contingencia, donde se retomaron elementos que nos pudieran apoyar a planear de mejor manera basado en este enfoque constructivista que se manejaba en este curso. En esta plantilla que se ve acá del lado izquierdo, pues, a pesar de que sea un cuadro un poco reducido, que no se alcanza a ver a la mejor, pues nos da idea de qué ir planteando, ¿no? El objetivo, cómo nos vamos a organizar, qué recursos vamos a utilizar, describir las actividades que se van, el producto que se va a solicitar y la forma de evaluación. Creo que eso nos hizo organizar de mejor manera los productos y los entregables que iban a hacer cada uno de los alumnos y a la vez darles, permitirles que pudieran construir sus propias herramientas y productos. Por ejemplo, aquí planteamos alrededor de 8 a 9 actividades para la práctica. Por ejemplo, aquí aplicación de una técnica de capacitación. Obviamente, previamente hay más actividades para que lleguen a esta, donde presento aquí solamente el objetivo, cómo se organizó y algunos recursos, ¿no? Ese es el ejemplo de cómo lo empezamos a diseñar. Y bueno, aunque pareciera, pues tuvimos que ver cómo seguíamos manteniendo la interacción con productores rurales. Si bien previo a la pandemia, pues la comunidad, pues tú vas y estás con la mayor cantidad de gente, mínimo cada alumno está interactuando con un productor, con una persona del medio rural. En esto teníamos 1, 2 o 3 productores para 10 alumnos, ¿no?, o 15 alumnos, dependiendo de las cuestiones. Entonces, eso también cambiaba la interacción que pudiera tener y la práctica que pudiera desarrollar para poder comunicarse o interactuar con las personas. ¿Qué estrategias? Pues partimos de estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizajes colaborativos y activos, basadas también, como dice, ya como parte de los métodos que se ocuparon, pues Google Drive, ¿no?, que es un método colaborativo que es muy útil en la actualidad y que seguimos trabajando, ¿no? Classroom también, otra de las que se han manejado, ¿no? Ahí están en una importancia de cómo se fueron utilizando y fuimos pasando de plataformas y herramientas dependiendo de cómo nos fuéramos adaptando al entorno. Por ejemplo, aquí presento cómo se fue diseñando. Todo lo que se diseñaba, en esto, todo esto lo transferimos a, por ejemplo, a Classroom, que era la plataforma más flexible que teníamos para poderla trabajar, ¿no? Hicimos todo eso, lo diseñamos y lo pasamos a estas plataformas para poder establecer las diferentes actividades y productos que se iban a realizar. También, obviamente, sin dejar de lado, pues también tuvimos que conocer cómo era la encuesta de los recursos, qué tenía cada alumno, ¿no?, unas ligeras actividades, sus ocupaciones, porque muchas de las personas pues no estaba al 100. Si antes nos podíamos llevar a los alumnos de 3 a 6 días de campo, ahora pues muchos de ellos pues tenían 3 horas de estar, porque tenían que trabajar, tenían que hacer actividades. Entonces, también no nos permitía mucho. Entonces, teníamos que adaptarnos también a la situación y ser flexibles con el estudiante, ¿no? Aquí ahorita la retomo. También una autoevaluación que se les hace, yo la retomo ya en la parte. Entonces, de estas, algunas fotografías también del proceso. Aquí podemos ver cómo las personas que nos ayudaron, muchos de ellos productores, muchos de ellos jóvenes, obviamente. Algunos, por ejemplo, en el caso de Saí, nos contactó con unas apicultoras de lo que estaban trabajando y así, ¿no? Presentando casos incluso, ¿no?, de lo que ya habían vivido, aunque ya estaban resueltos. Un compañero nos hizo un recorrido por una comunidad que había vivido, ¿no?, también se esforzó en trabajarlo, ¿verdad? Y es aquí, pues, donde también con la interacción de las personas, pues empiezan a
interactuar, ¿no? Ya la prender también la cámara, que no se daba, ¿no? Porque había que tenían que hacerlo para interactuar, ¿no? Fotografías de la interacción que se iba dando, incluso ya después, posteriormente, cuando se dio por posibilidad, pues incluso se hacían videollamadas directamente de la unidad de producción. Porque cabe aclarar que en muchos espacios sí mejoró la calidad de interacción y las redes, la internet que podía haber en las localidades. Entonces ahí también nos presentaban, hacían videos, muchos estudiantes de bachillerato nos hacían videos y que nos los presentaban para poder llevarlos a campo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces, post-contingencia sanitaria, ya, o sea, un poco corta las imágenes que le he pasado, pues aquí también, algo que se me olvidaba, también hicimos capacitación, procesos educativos a distancia, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde están los alumnos presentando y posteriormente, ya al final, el doctor Mauricio, que aquí tenemos, pues tuvo la posibilidad de estar en la comunidad, solamente él, y desde ahí transmitir y llevarles este tipo de conocimientos. ¿Qué pasó pues, con contingencia sanitaria que empezamos a partir de mayo del 2022, ¿no? Teníamos temor a la interacción, reinfección en los espacios rurales, teníamos que entregar protocolos de seguridad sanitaria en el transporte, porque también el transporte. Fue un regreso de prácticas de campo de manera gradual, 2-3 días de trabajo de campo. Les decía, a veces nosotros nos vamos de 3 hasta 6 hasta 7 días regularmente, pero aquí fueron menos para evitar el contacto y también contagiar. Los instrumentos que mantenemos en la actualidad, pues tendremos que ver con Classroom, WhatsApp, Google Drive, elementos colaborativos y que nos ayuden a estructurar básicamente las prácticas. Y también identificamos una falta de habilidades prácticas de manejo de animales, integración de conocimientos. ¿Por qué? Porque los alumnos que vienen de pandemia con otras materias, pues no tuvieron esa interacción, ¿no? Y vienen y caen y pues están todos perdidos hasta de condición también para agarrar animales, para manejar cosas, pues, caminar, ¿no? Se vio una mayor inseguridad para realizar muchas actividades que se está dando. Bueno, eso es lo que vimos nosotros de entrada y la perspectiva del estudiante, pues nosotros desde antes teníamos una herramienta para conocer conocimientos y habilidades que se van adquiriendo, ¿no? En este cuadro, pues vemos qué conocimientos tiene antes de iniciar y posterior a que termine la práctica. Después lo llevamos a la virtualidad a través de Google Forms, donde también preguntamos qué habilidades, qué actitudes y valores, qué conocimientos. Ya. Eso lo representamos en un análisis de libre asociación de palabras de lo que nos comentan en MASCUDA en 2020, ¿no? Utilizamos estos grupos, más o menos, alrededor de 9 prepandemia, 11 pandemia y pospandemia 3, ¿no? Con ese número de estudiantes. Conocimientos. Estas son las 9 palabras y las asociaciones que nos da. Rapidísimo, porque se me está acabando el tiempo. Pues en toda la primera palabra que es más frecuente y que se ve mayor, pues en conocimientos los que se llevan regularmente tiene que ver con diagnóstico, con el diagnóstico de la situación del entorno. Esto a particular pre-pandemia o post-pandemia lo seguimos realizando. Sin embargo, si se llegan a dar cuenta, también el diagnóstico pre-pandemia tiene que ver con el diagnóstico de los animales, ¿no? La interacción, el trabajo en campo, aquí hay borregos, aquí dice medicina, animales, vacas, ¿verdad? Cabras, que se da. En cambio, en pandemia no aparece nada de eso. Se da más en la relación del diagnóstico de conocer herramientas que pueden aplicarse con la comunidad y para identificar problemas. En esto se va más orientado a lo que ellos están interesados, la interacción con los animales, que tampoco dejan de lado las personas, ¿no? Y acá nosotros nos fuimos dando cuenta que eso estamos perdiendo. La importancia de las herramientas que tienen que hacer y la práctica en sí, no el diagnóstico de animales. Entonces, pues hemos enfocado nuestros esfuerzos a que retomen estas ideas. Y me pasaré rapidísimo ya para ir cerrando a las habilidades, ¿no? Prepandemia, igual, las habilidades se reflejaban obviamente en la interacción con las personas, como aquí lo menciona, pero también con los animales, ¿no? Rumiantes, cabras, que ahí aparece, aspectos que tienen que ver con problemas de salud, inyecciones, ¿no? Y por ahí aparece problemas de comunicación, pero muy a la ligera, ¿no? Durante la pandemia, pues tuvieron la posibilidad o poder, dice ahí, ¿no? Ese es un verbo que no quise quitar o no quisimos obviar en esta asociación de palabras, porque tienen la posibilidad de poder, de poder buscar información, de interactuar con personas, de desarrollar habilidades de diagnóstico.
y algunas de comunicación, y sí aparece un poco más habilidades y herramientas de nuevo de diagnóstico. Actualmente, en la pospandemia, pues se van desarrollando otras cuestiones que para ellos no era significativo anteriormente: el trabajo en equipo, la interacción con sus compañeros, ¿no? Y la cuestión importante también de comunicarse. Pero sin dejar de lado también otras como interacción de habilidades para manejar animales, ¿no? Bueno, esto es lo que de acuerdo a su perspectiva estamos revisando. Tenemos otros que creo que los voy a obviar por esta cuestión. Y nomás para terminar, ver esta cuestión de que ellos consideran qué deficiencias tienen aún después de haber cursado esta materia. Anteriormente tenía que ver con cuestiones de diagnóstico clínico con animales y con la interacción mayor a personas. Querían más interacción, ¿no? Durante la pandemia, pues trabajar en campo, obviamente, la interacción con personas, que todavía no se da, y mucho sobre comunicación. Y actualmente aún siguen pensando que la comunicación es uno de los elementos que se deben de trabajar más, porque 2 semanas o el tiempo que se está es muy poco, además de atención de animales, ¿no? Bueno, me voy a detener, no sé si tengo espacio. Ok, me voy a ir con la última. Pues parte del papel del profesor y estudiante del proceso de enseñanza-aprendizaje, basta enfoque que nos estamos viendo, nosotros pensamos que el papel tiene que ser facilitador, al menos en esta materia. Buscarle los medios, ¿no? Para que ellos puedan interactuar, puedan realizar, desarrollar esas habilidades, aplicar sus conocimientos que han adquirido, ¿sí? Y eso muchas las veces no se hace durante el aula, eso nosotros acompañamos, esto se hace atrás del aula, en tiempo previo para preparar todo esto. Si no hubiéramos tenido redes de amistad, de confianza, conocidos, amigos, amistades, trabajo previo, pues esto hubiera sido totalmente una falta de elementos, ¿no? También nos detonó como parte, como dicen algunos autores de sociología, ¿no? Esta cuestión de la teoría del actor red, ¿no? Cuando empiezan cuando la metáfora de la red es que si algo se descompone, pues ahí ves que hace falta, ¿no? Y nosotros, al contrario, vimos que teníamos el compromiso de esos actores y de la sociedad rural para poder colaborar en procesos educativos. Claramente acá, y coincido con el compañero, las tecnologías de la información y la comunicación son esenciales para poder hacer esto. Si no, no podremos conseguir estos avances, ¿no? Consideramos finalmente que la asignatura totalmente tiene que ser presencial, sin embargo, no estamos expensos a que la próxima pandemia, pero consideramos que todavía en la universidad y en muchos sectores de la sociedad no estamos, hay una clara desigualdad del acceso a la información y a métodos de información y comunicación. Bueno, sería todo. Muchas gracias, disculpe. Muchas gracias. Muchas gracias, Randy. Fue muy interesante también la presentación, la reflexión que nos haces y bueno, de todo el equipo y el trabajo que hicieron. Si quieres, ahora vas a presentar aquí, Rigel. Sí. Ok. Bueno, la siguiente presentación se titula Impartición de actividades experimentales de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería a través de ambientes en línea. Y para ello nos acompaña... Rigel Gámez Leal. Y bueno, también está Adriana Yolosochit Jiménez. Y bueno, pues les doy sin más, te doy a ti, Rigel, la palabra. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por haber aceptado el participar aquí con ustedes. La verdad es que cuando vi la convocatoria me intimidó un poco. Dije, Instituto de Investigaciones Sociales, híjole, no, pues yo no conozco mucho del área, a lo mejor digo algo y no sé si se van a reír de mí o se van a reír conmigo. Pero después, viendo el objetivo y demás, dije, no, pues ya entiendo que es como para, además abierto al instituto, no nada más del área social. Y bueno, voy a aprovechar este comentario. Está conmigo la maestra Adriana Yolosochil, es ingeniera, trabajamos ambos en la Facultad de Ingeniería, en la División de Ciencias Básicas, que es donde atendemos a los alumnos en los primeros semestres.
Soy Rigel Gámez, profesor de carrera de ahí también, de ciencias básicas. Estamos enfocados básicamente al área de física. Y bueno, a lo mejor el título suena demasiado ambicioso, impartición de actividades experimentales de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería a través de ambientes en línea. Lo vamos a enfocar pues al área donde estamos nosotros. Estamos de tiempo completo ambos. Ella es responsable del laboratorio en particular de electricidad y magnetismo. Tiene a su cargo pues a todo el conglomerado de estudiantes y profesores de ese laboratorio. Y yo soy profesor de carrera del área de física. Coincidimos en un trabajo, en un proyecto que voy a mencionar en un momentito. De ese proyecto de PAPIME emana parte de lo que voy a mencionar aquí como trabajo. Entonces, sin más preámbulo, pues básicamente estamos ahí en Ciencias Básicas y pues gracias no nada más a ustedes a la invitación, también a los colaboradores de dicho proyecto. Bien, pues como ya se ha mencionado, una emergencia sanitaria en la que pues hubo necesidad de un tránsito muy acelerado. Bueno, como suele suceder, no se ve en la pantalla, no importa, no ayuda mucho la tecnología, pero bueno, ahí en el diagrama, en las fotografías, pueden ver dos equipos de laboratorio, son en los dos experimentos un tanto cualitativos, y pues es importante que el alumno observe qué es lo que sucede. Vimos una emergencia sanitaria y tuvimos que enfrentarnos a un tránsito del proceso de enseñanza-aprendizaje al formato presencial, a un formato en línea. En la parte de teoría fue relativamente fácil, o bueno, quizá diría yo menos difícil, pero definitivamente, digo, porque tampoco ahí fue algo sencillo. Hubo muchos retos que enfrentamos y básicamente aquí pues me voy a enfocar en lo que fue la parte experimental, que es donde fue un reto mucho mayor. En tres grandes rasgos hablaremos de qué dificultades son las que tuvimos en este ámbito cuando sucede la transición. La segunda parte, cómo los enfrentamos. Y la tercera parte, a manera de conclusión, bueno, y ahora ese trabajo que se hizo, que ya la contingencia ya terminó, entonces eso ya se tira a la basura. Creo que no. Pero bueno, la actividad experimental en los laboratorios de ciencias básicas, pues como su nombre lo dice, está enfocada a experimentos en donde se busca que el estudiante pues complemente la parte de teoría y construya los conceptos. No diría yo que necesariamente compruebe la teoría. Yo creo que el objetivo principal de los laboratorios va muchísimo más allá. De hecho, se puede trabajar a la inversa. ¿A qué me refiero? En la parte de abajo tengo la imadura de hierro y hay un imán. ¿Qué observas tú como estudiante? A ver, ¿qué pasa con ese imán? Muévelo, cámbialo de lugar y luego eso pues podemos llevarlo a la teoría, a explicar con modelos matemáticos, tratar de explicar la naturaleza. Podemos decir, o sabemos que las estrategias didácticas en sí mismas no propician la actividad o pasividad del alumno, no es propiamente la pura estrategia. Esto depende de cómo lo organice, lo seleccione el docente. Qué experiencia tenga para hacerlo y de manera que los objetivos propuestos pues sean llevados a cabo y no del abuso que haga del procedimiento que esté de moda, porque luego llega a pasar eso, ¿no? Ah, pues mira, está de moda. Yo me acuerdo, no hagan cuentas, yo estudié, soy de generación 80 en la facultad, 90, perdón. Entonces se puso de moda en ese entonces, a lo mejor algunos que ya no son tan jóvenes recordarán, el uso de los acetatos. Entonces me tocó más de un profesor que llegó con la última novedad de la tecnología y pues, ¿qué es lo que hacía? Ponía un acetato y lo leía. Siguiente acetato y lo leía. Y decíamos, híjole, y el profe decía, yo estoy utilizando la última tecnología. Pues sí, pero creo que así no ayuda mucho. Entonces, igual los simuladores, igual esta parte de las estrategias que ahora tenemos en línea, pues depende uno cómo las lleve uno a cabo, cómo las utilice. En ese experimento que es relativamente simple, es una tira de plástico en donde se observa que hay una carga eléctrica. Es un experimento muy simple, muy sencillo, pero la idea es que el estudiante concluya por qué sabemos que ahí hay carga eléctrica. Y si observan, el material es relativamente simple. Esto en un simulador, pues en el simulador hasta me aparecen unos signos y quizás hasta me aparece de colores que eso ya tiene carga eléctrica. Eso ayuda, no lo niego, pero pues yo lo veo ahí en el laboratorio en vivo. Y digo, yo no veo que esa tira de plástico cambie de color. Entonces, ¿cómo me puede ayudar el simulador?
En la parte de abajo, ahí se ve, ese sí es un simulador, pues ahí se ven hasta las bolitas, que yo supongo que son las moléculas, y se ve qué sucede cuando las comprimimos, el fluido lo comprimimos. Entonces, los manuales, uno de los primeros retos es, bueno, los manuales que tenemos de prácticas, pues hay que pasarlos a una modalidad a distancia. Fue todo un reto porque, ¿cómo le hacemos para que esas prácticas cumplan, sigan cumpliendo su objetivo, pero ahora con la diferencia de que ya no vamos a poder tener un experimento como este, ahí en vivo, sino más bien algo como lo que está ahí abajo en color negro? Tiene pro y contra, por supuesto. Ahí veo, puedo yo manipular varias variables. Aquí quizá me cueste más trabajo en esta forma, pero bueno, pues como todo tiene pro y contra. Entonces, fue un reto mayúsculo en las actividades experimentales. Aunque no se aprecia por las pequeñas de las letras, bueno, se puede observar que es todo un equipo de trabajo. Me llamó la atención quien me precedió porque pues hay muchas similitudes. Él habló de, muy elegantemente le dijo, un claustro de profesores. Bueno, acá un grupo de profesores, por ahí nos llamaron. Oigan, échenos la mano porque... Y las fechas también me llamó la atención. Fue como por junio justamente, en donde ya se observó que, híjole, pues yo creo que el siguiente semestre va a ser en línea, no creo que esta pandemia ya termine. Entonces, pues ¿para cuándo es este manual? Pues si puedes para mañana, te lo voy a agradecer. Entonces, pues nos estuvimos reuniendo. El tiempo también fue bastante complicado por los tiempos, pero lo que hicimos en primera instancia, pues fue apoyarnos en simuladores que ya estaban. Por ejemplo, esa imagen es de un simulador de una universidad, creo que de California. Entonces son los que ya estaban ahí disponibles, de ahí pues lo que ya haya, que no generen algún costo, porque también hay que decirlo, algunos simuladores eran libres, de uso libre, pero ya después viendo la necesidad, pues ya empezaron a generar un cobro, ¿no? Entonces eso también había que tener cuidado, que fuera de libre acceso. Ventajas y desventajas, pues como lo he mencionado, no es lo mismo ver el experimento, como está aquí en vivo, aunque sea muy sencillo, a verlo como está aquí, más llamativo, pero probablemente luego el estudiante pues, no sepa ni qué está haciendo. Entonces, pues tiene ventajas y desventajas. También una ventaja, quizá, bueno, pues ahí presiona más el émbolo a ver qué sucede y total, si eso explota ahí, pues no pasa nada. Pero bueno, ya en el laboratorio en vivo, pues sí, seguramente quien da laboratorio son de las primeras cuestiones que tenemos que avisar a los alumnos, ¿no? Aguas, no se les vaya a ocurrir conectar ahí al tomacorriente. A ver, espérenme tantito, déjenme dar ciertas indicaciones. ¿Qué desventajas también teníamos? Pues de los objetivos. Hay varios simuladores que pues sí nos permitían cumplir los objetivos de las prácticas, pero no en todas las prácticas. Había en algunas ocasiones en donde para cubrir un objetivo o varios, ninguno de los simuladores se adaptaba. Entonces, dio origen a varios proyectos PAPIME, se generaron varios proyectos. Este es uno de ellos, el que mencionó ahí, creación de material didáctico y dispositivos para la implementación de prácticas experimentales a distancia en la División de Ciencias Básicas. Este proyecto se conformó con varios académicos, entre ellos los dos colaboradores que estamos aquí presentes, algunos alumnos tesistas y alumnos de servicio social, o sea, no nada más fue proyecto con puros académicos. Y la idea, pues, fue generar, como su nombre lo dice, material didáctico para la implementación de prácticas, pero en formato a distancia, precisamente por la necesidad que detectamos. Evidentemente, las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje se modificaron radicalmente. No es lo mismo trabajar en en el pizarrón explicando algunas cuestiones que trabajar en línea, donde a veces ni siquiera los vemos físicamente. No sabemos inclusive si están ahí. No es lo mismo, como quiera que sea, estar en el laboratorio y viniendo 2 horas que estar en línea. Ya después de un rato, pues es pesado por muy buen orador que sea el profesor. Por ejemplo, ahí se observa en la parte izquierda el equipo de laboratorio y a la derecha es parte de un simulador que está en línea, o sea, no lo generamos nosotros. Y bueno, curiosamente, coincidentemente, hasta los instrumentos son del mismo color. Entonces, por ejemplo, ese simulador pues quedó muy ad hoc para nuestras necesidades, pero no fue en la mayoría de los casos. Como lo mencionó también quien me precedió, hubo que capacitar a los docentes. Así es, ese también fue otro reto. Una vez que ya se tenían los simuladores escogidos para trabajar en línea con los estudiantes, pues también al docente. Y bueno, aquí yo creo que seguramente se me reflejará en varios ámbitos. No digo que sea general, pero sí me atreveré a decir, ya dije, cuando entré a la facultad, ya no soy tan joven,
a los que no somos tan jóvenes nos costó más trabajo adaptarnos a estas nuevas herramientas tecnológicas, y a los docentes más jóvenes, pues percibo que les fue más sencillo. No es algo determinante, lo reconozco, conozco gente ya de cierta edad que es muy hábil para el manejo de estas actividades, herramientas, pero en general, inclusive había profesores, colegas míos que cuando ya nos fuimos en línea, me dice, pues yo inclusive no sé ni cómo contactar a mis estudiantes desde ahí, ¿no? Otros pues sí ya tienen cierto conocimiento, en particular, por ejemplo, yo y que clases en Zoom, yo dije, Zoom, no sé ni qué es eso, pues ya tuvimos que aprender sobre la marcha. Pero la maestra Yolo, que también es de tiempo completo, pues parte de nuestras tareas fue, bueno, ayúdenos a capacitar a los profesores. Y pues ese también fue todo un reto. Primero, evidentemente, en los simuladores, pues apoyar a los profesores para que esto se haga extensivo con los estudiantes. Entonces, ya el siguiente semestre fue ya las actividades todas en línea, incluyendo las de laboratorio. Un principal desafío: el uso de simuladores no sustituye para nada la experiencia adquirida en ambientes presenciales, especialmente en actividades relacionadas con el uso de equipo de laboratorio. Y pues no me dejarán mentir quienes dan laboratorio una actividad así experimental, a veces hasta, oye, ese equipo que está ahí abajito del amarillo, ¿qué es? ¿Es un medidor? ¿Dónde leo la lectura? ¿Lo tengo que conectar al tomacorriente como está ahí o no es necesario? Cuestiones así que luego en línea, pues uno ya da por hecho. El simulador ya está con el instrumento funcionando, pero ya en presencial, bueno, hasta a veces, oye, ¿y dónde se prende? ¿O cómo lo prendo? ¿O hay algún protocolo para encender el equipo? Porque quizá en línea, pues ya está ahí listo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, evidentemente, no van a sustituir a la experiencia adquirida en ambientes presenciales. Ese fue un cuestionamiento que nos hicieron mucho. Al principio con los profesores decían, oye, pero las actividades en laboratorio en línea, pues, o sea, pues, ¿cómo? Pues, ¿qué te pasa? Sí, en efecto, no es lo mismo definitivamente, pero creo que era peor quedarse cruzado de brazos y esperar a que esta pandemia terminara. No me dejarán mentir, pero pues esto no duró 2-3 semanas, ya cuánto llevamos, ¿no? Entonces, sí hubo semestres completos que tuvimos que trabajar con simuladores en línea. Ya manera de conclusión, pues ya hemos retomado actividades presenciales, como también se mencionó previamente, pues fue una transición, igual en hace un año más o menos, algunos grupos fueron todavía en sesiones presenciales, sesiones en línea, perdón, y otros presenciales, entonces hubo como que la combinación de ambos, por lo que los simuladores pues se siguieron utilizando. Ahí a la izquierda está un equipo de laboratorio, es una práctica también relativamente sencilla de material casi casero, arena húmeda, 2 electrodos, un instrumento de medición y el alumno tiene que ir ahí midiendo y buscar superficies equipotenciales. A la derecha está un simulador que también emanó de este proyecto PAPIME que mencioné, en donde, bueno, pues está en forma virtual ese experimento. Entonces, estos son de los simuladores que se completaron en el proyecto. Tenemos algunos otros, no fueron los únicos, pero digamos que son los que de alguna manera ya están disponibles para los estudiantes en su totalidad. Entonces, pues a manera de conclusión, y todos esos simuladores, ese material que generaron, lo vamos a seguir utilizando. Ahorita ya en las actividades, al menos en ciencias básicas, todas ya son presenciales. Entonces podría uno decir, pues eso ya tira a la basura, ya olvídate. No, yo creo que esto todavía, bueno, no creo. Estamos convencidos que este material todavía nos va a ser útil. Por ahí al principio hablé de unas estrategias. Esta es una de ellas, por supuesto, no es la única, lo del aula invertida. Por ejemplo, se puede, aunque ya el experimento se hace en vivo, puede uno, por ejemplo, como docente, darles acceso al simulador y que el estudiante, antes de hacer la práctica, pues revise así, juegue literalmente con el equipo. A ver, aunque no conozcas mucho del tema, a ver, pruébale. Ve poniendo ahí tu medidor, a ver, observa qué pasa, ve generando hipótesis. Y quizá en la parte presencial podemos aclarar eso. Bueno, sería la idea. Los que dan laboratorio, no me dejarán mentir, a veces les da uno el equipo de laboratorio y luego duda uno en decir, a ver, pasen por el material. Dice uno, no, mejor espérense, escúchenme la explicación. ¿Por qué? Porque ya que tienen el material, ¿qué sucede? Pues ya están ahí, me parece sano, ya están ahí revisando, moviendo, armando, conectando.
A veces sí, luego hasta hay que regañarlos porque decirles, no vayan a conectar, y ya están ahí conectando, ¿no? Pero bueno, eso me parece más bien, esa curiosidad, qué bueno, yo la aplaudo. Pero bueno, sí, la verdad es que ya teniendo el equipo, luego pues ya no hacen mucho caso de las indicaciones. Claro, depende del equipo, de la práctica. Por ejemplo, en química sí está eso prohibidísimo y se entiende por qué. Pues no empiezan allá, tú mézclale a ver qué sucede. Pero, por ejemplo, aquí en los simuladores, pues tú ponle, oye, total, a ver, dale un voltaje máximo, vete al máximo, órale, si lo quemas, pues no pasa nada, no va a pasar nada absolutamente en el simulador. Entonces, esa curiosidad que tiene el estudiante, que me parece que es bueno explotarla, pues en el caso del simulador, digamos, no pasa más allá de que se tenga que reiniciar el experimento. Entonces, pudiera servirnos para algo como una estrategia de este tipo. Apoyo en situaciones de inactividad no programadas, ¿a qué nos referimos? Pues como ahorita la contingencia ambiental, por el calor, pues a veces ya en algunos lados inclusive se han tenido que suspender las actividades presenciales, entonces eso nos puede seguir ayudando. En el 2017, si no recuerdo, hubo algunas, aquí en la Ciudad de México, algunas contingencias ambientales, también se suspendieron clases, entonces puede seguirse trabajando en línea. Y otra que no me gusta mucho, pero pues así es esto, y por ahí salió en la plática anterior, los paros que luego hay. Facultad de Ingeniería también no ha estado exenta de estas situaciones, son actividades no programadas, y entonces, bueno, a veces se puede trabajar con los simuladores en línea, para seguir, pues, avanzando, digamos, un poco en el curso, ¿no? En entornos híbridos también no hay. En el caso de entornos híbridos, pues también podemos seguir trabajando, combinando, digamos, aunque las actividades son presenciales, pues ir combinando. Hay docentes que trabajan su sesión con la parte presencial y su trabajo en línea, o sea, lo siguen combinando. Y no me refiero a que sea uno u otro, sino más bien son ambos. La verdad es que las actividades, al menos ahorita en Facultad de Ingeniería, están enfocadas hacia la actividad presencial. Pero bueno, pues quizá en algún momento ya se pueda retomar esta parte del entorno híbrido, sobre todo por la demanda de estudiantes, porque también una ventaja que tiene, en el caso del laboratorio, que por cierto ahí está mostrado, tenemos capacidad para atender decentemente alrededor de 25 estudiantes, 30 ya, la verdad es que es complicado, pero bueno, con un poco de buena voluntad todavía se puede, pero definitivamente más de 30 sí, ya ni siquiera caben. Entonces, si es en línea, pues igual puede uno decir formar grupos más grandes, con sus bemoles, ¿no? Porque también alguien por ahí escucha alguna vez, pues si están en línea, pues ponle 150 estudiantes, pues ¿qué tiene? Sí, claro, como tú no vas a calificar, pues da lo mismo 5 que 150, pero bueno, ese ya es tema de otro, quizá de otro coloquio. Ejemplo de uso del simulador, ahí por ejemplo está del lado derecho el osciloscopio, ese es el equipo en vivo. Observen que tiene un montón de teclas, perillas y demás. No se pretende, al menos en este laboratorio, que el estudiante sea experto en el uso del osciloscopio, pero sí que lo conozca. Entonces, una de las dificultades fuertes que tuvimos aquí es que los simuladores que hay, pues simulan un osciloscopio como el que está ahí, pero el alumno, pues ahí se va a perder, al menos para el objetivo que nosotros buscamos. Entonces, ese trabajo en este simulador, este es uno de los productos que se lograron, y es el simulador de ese dispositivo, pero enfocado exclusivamente a lo que nosotros requerimos para esta práctica. Vamos a darle un cierto valor, que bueno, ya en la clase se les explica por qué le vamos a dar estos valores. Este simulador es uno de los que se hicieron, no es el único, digamos, de los que podemos presumir, y pues ya tenemos el equipo. ¿Qué habría que hacer para ver la señal? Pues prenderlo. Pues sí, parece que no, pero ya lo conectaste. Bueno, eso sí, ya está conectado. Ahí está. Ya, si no, no se ve nada, o no sucede nada. Está desconectado y no se ve nada. Y luego, ¿qué sucede? Cuando es un experimento de biología, dicen que se mueve y es verde. Cuando es de química, que huele bien feo. Y cuando es de física, ¿alguien sabe? No. No sale. Eso es típico de un experimento en un laboratorio de física. Bueno, ya que el estudiante puede manipular la señal,
Como ven, tiene esto menos botones que el original. Ya el profesor explica de qué se trata. Tiene, digamos, los botones exclusivos para cubrir el objetivo de la práctica de laboratorio. Entonces, este es uno de los simuladores, digamos, que se tuvieron que hacer por la necesidad que teníamos para prescindir de este equipo. Sí encontramos en línea simuladores de este equipo, evidentemente los hay, pero muchísimo más elaborados en donde pues, el estudiante se iba a perder. Entonces, este simulador, por ejemplo, pues es exclusivo con los requerimientos que se necesitaban en la práctica de este laboratorio. Bueno, pues iba a decir que sería todo, pero no. Sí quisiéramos agradecer de entrada pues la invitación. Los colegas que están ahí son los que participaron en este proyecto PAPIME, el cual está ahí escrito, ya lo mencioné, creación de material didáctico y dispositivos para la implementación de prácticas experimentales a distancia y la división de ciencias básicas. Y pues no me resta más que agradecerles su atención y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rigel, por la excelente participación también. Y bueno, además por darnos estos elementos a los que no venimos de las ingenierías y que, bueno, nos ayudan también a entender esos otros lenguajes, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a estar ya en la, cuarta presentación de esta primera mesa. Para ello está Arturo Rivera León. ¿Te quieres pasar para acá? Sí, ok. Él va a presentar la ponencia La experiencia vivida de los docentes de teatro sobre la enseñanza en línea durante la pandemia. Entonces, bueno, ustedes pueden ver la diversidad de miradas, de disciplinas, y eso enriquece mucho desde nuestra perspectiva, y eso fue un poco los criterios que seguimos para entre organizar las mesas, pero también justamente aceptar las ponencias que iban a formar parte de este coloquio. Entonces, bueno, muchas gracias, Arturo, y te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Arturo Rivera. Yo soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y desde el 2014 he dado la materia de tecnologías en la educación, donde justamente he pregonado durante 10 años cómo las tecnologías pueden favorecer a los procesos educativos, ¿no? Y a mis alumnos durante todo este tiempo, bueno, les he tratado los he tratado de llevar a lo más nuevo y a lo más novedoso. Eso no impidió que cuando llegó la pandemia yo también me sintiera un poco desconcertado, ¿no? A pesar de haber sido, es como curioso o irónico, ¿no? De haber impartido esa materia, se supondría que yo tendría todas las herramientas y no fue así. Yo les presento el día de hoy, yo soy alumno del doctorado en pedagogía y yo les presento mi proyecto, los avances de la investigación, que los he titulado Y la UNAM no se detuvo, ¿no? Recordarán ustedes que ese fue el hashtag que se manejó durante prácticamente 2 años, ¿no? La UNAM no se detiene. Entonces me gustó recuperar eso porque justamente parte irónica de esto es que, bueno, la UNAM no se detuvo. Ajá, sí, pero en términos de qué no se detuvo, ¿no? Y aquí yo voy a hablarles un poco sobre los profesores de teatro y más adelante les voy a explicar por qué los escogí, escogí a este tipo de profesores. La cuestión importante aquí, las dos cuestiones importantes tienen que ver con la experiencia vivida y por el otro lado las representaciones sociales. Más adelante vamos a ir viendo cómo estoy tratando de engarzar estas dos cuestiones que de principio pareciera que son excluyentes una de la otra. Los procesos en las instituciones de educación superior acerca de la tecnología no eran nuevos ni se descubrieron en la era de la pandemia. Realmente la relación de las tecnologías y la educación llevan aproximadamente en Latinoamérica más o menos 20 años. Calcúlenle un poquito más, un poquito menos. Durante este tiempo se han llevado a cabo diferentes debates sobre si la tecnología realmente sirve, si qué herramientas son las mejores, si se puede establecer la cuestión híbrida y una serie de debates, ¿no? También en este
periodo de tiempo se polarizaron un poco las percepciones, ¿no? Estaban los que estaban a favor de las tecnologías casi, casi sin reflexionar en el impacto de ellas, y estaban por el otro lado los que estaban completamente negados a utilizar las tecnologías en general y particularmente en la UNAM, ¿no? Hay dos estudios previos que se hicieron en 2009 y en 2012, en donde se preguntaba a los docentes justamente, ¿no?, cómo utilizaban la tecnología. Y entre los resultados más curiosos o más llamativos estuvo que la mayoría de los profesores solamente utilizaba PowerPoint para apoyar sus clases, ¿no?, en la UNAM. Entonces, los debates estuvieron ahí y prácticamente pensábamos o suponíamos que nunca iba a llegar un momento en el cual íbamos a tener que probar todos esos supuestos o esas ideas que se habían desarrollado anteriormente. Llega la pandemia por COVID-19, que en principio fue una pandemia de salud. Los primeros meses, y con primeros meses me refiero de enero a mayo de 2020, la atención estuvo centrada principalmente en el desarrollo de la enfermedad, en las medidas de prevención, en este caso en la planeación, y lo pongo entre comillas, para la transición hacia una enseñanza no presencial. No, realmente digo transición entre comillas, porque no tuvimos en la UNAM más que una, si acaso dos semanas en el mejor de los casos, para tratar de hacer todo y podernos pasar a la modalidad no presencial. Pero esta misma pandemia también resulta ser social. Es decir, no solamente estamos viendo cuestiones en ese momento no estábamos viendo cuestiones de no contagiarnos, sino también empezaban a generarse diferentes posicionamientos respecto a lo que era la pandemia, ¿no? Como un objeto extraño en ese momento era la pandemia. Se generaban diferentes posicionamientos, diferentes ideas, los medios de comunicación dispersaban cierta información, los grupos sociales a partir de ella generaban ciertas representaciones y también empezaron a surgir personajes, ¿no? Estaban los héroes, ¿no?, que en este caso lo representaban la comunidad médica, estaban las víctimas, que éramos nosotros, y estaban también los villanos, ¿no?, que en este caso serían los medios de comunicación, las grandes farmacéuticas, porque se ya saben, ¿no?, que se iban a ser millonarias o que ciertos países ya tenían la vacuna, etcétera. Y en este periodo empezaron a surgir muchas metáforas para tratar de entender lo que estábamos enfrentando, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue cuando se hizo el cierre de el confinamiento en general. Una investigación menciona que una de las metáforas que se manejó fue que estábamos en tiempo de guerra, ¿no? Y entonces, como estábamos en tiempo de guerra, teníamos que estar resguardados en algún lado. Entonces, bajo este contexto de salud y de lo social, justamente se presentó una crisis, ¿no? Hay diferentes autores que puedan definir la crisis, pero en general podríamos hablar que una crisis es un momento que está saturado de incertidumbre y que además nos exige acción, ¿no? Nos exige o nos provoca un sentimiento de acción, de tener que hacer algo para responder. Y justamente, si lo vemos en retrospectiva, eso fue lo que sucedió en los primeros meses, y cuando se hicieron el cierre de las instituciones, también teníamos que ver qué hacer, cómo íbamos a continuar con esa cuestión. Entonces, la crisis fue justamente uno de los detonantes en que empezaron a generar nuevas representaciones. Y de aquí llegamos a la enseñanza remota de emergencia. Ese fue un concepto que se manejó prácticamente durante todo el año 2020, para hacer la diferencia entre lo que era educación a distancia, enseñanza en línea, el e-learning y todos esas otras formas de llamarlo, ¿no? En una revisión de la literatura que realicé justamente para mi tesis, encontré que había diferentes formas de nombrarlo, ¿no? Y en un principio pensábamos, mi comité y yo, que bueno, se debía justamente a vamos a decir, como que el poco conocimiento que se tenía acerca del tema. Sin embargo, después reflexionamos un poco y nos dimos cuenta de que más bien esas otras formas de llamarlo, no sé, la que ustedes quieran ponerle, educación a distancia, enseñanza en línea, tiene que ver mucho con
lo que conocemos, lo que está disponible en nuestro universo simbólico para poderle dar un sentido a esto que estamos llamando de enseñanza remota de emergencia, ¿no? Es parte de lo que el proceso de las representaciones sociales, ¿no? Primero, eso que es extraño tratamos nosotros de meterlo en un molde que es conocido para nosotros, ¿no? Y entonces quizá para ciertos investigadores, por su experiencia, etcétera, era e-learning, ¿no? Que era lo más cercano o lo que ellos entendían que era esto, ¿no? Y entonces ahí empezó a generarse una serie de nombres. Incluso se hablaba del corona teaching, ¿no? En este corona teaching lo propuso en su momento la UNESCO y era justamente el reproducir lo que sucedía en un salón de clases ahora en un ambiente virtual, ¿no? Y que eso fue lo que muchos profesores hicieron en un principio, porque justamente decían los compañeros que me precedieron, nadie estaba preparado para, específicamente en el área presencial, nadie estaba preparado para impartir esa clase en línea. Entonces, lo más sencillo era reproducir tal cual lo dábamos ahora en línea, ¿no? Y es por eso que el Zoom, yo les preguntaría o les pediría que pensaran, ¿no? Antes del 2019, ¿cuándo habíamos escuchado la palabra Zoom? Complicación, jamás en la vida la habíamos visto, ¿no? Y ahora es parte de nuestro vocabulario. Incluso mis alumnos decían el semestre, ¿no? Se referían a él como el semestre. Tanto se había como ya metido en ese cajón de su percepción, por lo cual lo llamaban así, ¿no? Y evidentemente hay posicionamientos hubo y hay posicionamientos encontrados de que ese periodo, lo que hicimos en ese periodo no sirve, que no hubo la planeación necesaria, que los profesores no estaban capacitados, que los alumnos pareciera que estaban, pero no estaban, ¿no? Siempre con la cámara apagada y entonces que los profesores hablábamos al vacío, ¿no? Y sentíamos esa frustración y digo sentíamos porque a mí también me pasó, ¿no? De siempre verme yo en la cámara, hablar, tratar de explicarles y cuando preguntaba, nadie, ¿no? Entonces yo no sabía si realmente estaban ahí o no querían participar, ¿no? Entonces era algo muy curioso. En el caso de la UNAM, decidimos llamarla enseñanza en línea porque también hubo diferentes nombres que se le dio, incluso en mismos documentos que produjo la CUAYED, le llaman enseñanza en línea, le llaman enseñanza digital, le llamaron enseñanza remota de emergencia. Entonces, nos parecía que la forma más fácil de llamarla sería enseñanza en línea y que todos estuvieran como conectados a esa idea. Y la enseñanza en línea podría analizarse en tres aristas diferentes, ¿no? Lo proponen algunos autores. Y una de ellas tiene que ver con las acciones docentes. Un supuesto con el que yo empecé la investigación era que justamente la formación práctica y la transmisión de conocimiento tácito, que no se aprende más que al lado de los expertos, demanda observación y muchas horas de ensayo y error, que básicamente es lo mismo que han dicho los compañeros de veterinaria, que han dicho los compañeros de ingeniería, ¿no? Esa idea de que necesitamos estar ahí para poder aprender, ¿no? Ese era el supuesto con el que yo empecé y dentro de la facultad en la que yo estoy, yo decía, los profesores de teatro seguramente fueron los que peor la pasaron, ¿no? ¿Cómo le hacen para, cómo le hicieron para presentar, montar obras, presentar estas asignaturas de actuación, de iluminación, etcétera, ¿no? Desde mi propia representación social de lo que era un profesor de teatro, es que partí de ahí, ¿no? Después, ya con el material empírico me di cuenta y con la conversación que tuve con los docentes me di cuenta que no, que realmente era una representación mía que estaba un poco alejada de la realidad, ¿no? También está la otra arista que son las emociones, ¿no? Esta cuestión de las emociones y de este aparato emocional está en todas las conversaciones que se han producido en la literatura, ¿no? Es decir, siempre en cualquiera de los trabajos siempre aparecen las emociones. También lo aparecieron las emociones en las entrevistas que hice. Y ese es un eje cardinal de toda esta situación que ha estado pasando. También la otra, pues el otro eje son las resistencias, ¿no? A pesar de que
ya llevamos 2 años con esto, aún hay quien se resiste a tratar de, no, si bien no dejarlo todo en línea, sí tratar de manejarlo como un modelo híbrido, que en algún momento la UNAM lo propuso. No sé si ustedes llegaron a conocer un documento que se publicó en mayo de 2020, en donde era un modelo híbrido para la UNAM, que duró muy breve, o sea, el documento duró en línea como 15 días, un mes a lo mucho, y fue previamente antes de que se fusionara la CODEIC con la Quiet en ese entonces, ¿no? Entonces, pero ahí está el documento, ¿no? Ahí está el documento y ahí está la propuesta de un modelo híbrido. Y entonces, todo esto que les he platicado, lo traté de englobar en una noción, que es experiencia. Esta cuestión es bien interesante porque en todas las investigaciones y en todas las presentaciones que he escuchado y demás, siempre hablan de que vamos a recuperar las experiencias, hay que ver en las experiencias de los docentes, etcétera. Pero nunca se aborda qué es la experiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar un punto interesante. La experiencia está tan arraigada en nuestro sentido, en nuestro sentido común, en el sentido común de las personas, que ya la usamos prácticamente sin reflexionar sobre ella, ¿no? Las personas ya sabemos que es una experiencia, todos tenemos experiencias, etcétera. Pero si ponemos el foco a que es una experiencia, nos encontramos con un problema, ¿no? Hay muchos autores que la han trabajado y, de hecho, la experiencia es una de las nociones más que tienen mucho arraigo en el pensamiento occidental y se ha abordado desde la filosofía, que es prácticamente desde donde opera normalmente, pero está en el arte, está en la religión, está en muchos otros casos, como es la educación también, ¿no? Y dos definiciones que me parecieron a mí importantes es justamente que sea una experiencia significativa, es decir, que sea lo suficientemente potente para que deje algo en mí, y la conecto con otra definición que dice que la experiencia, si tenemos una experiencia, no vamos a quedarnos en el mismo lugar en el que estábamos. Y eso me parece que sería una aseveración que podría yo hacer. Ninguno de nosotros estamos o somos los mismos que en enero de 2020. Muchas cosas pasaron a nivel personal, laboral, familiar. Algunos perdimos personas durante la pandemia, algunos también perdieron su trabajo a partir de la pandemia. Los profesores de teatro me referían mucho a eso, que ellos, además de ser docentes, son artistas, ¿no? Y cuando se cerró todo, se cerraron los teatros, ¿no? Y entonces ellos se encontraban en una cuestión bien difícil, porque no podían dar clase como estaban acostumbrados, pero tampoco podían trabajar como artistas, ¿no? Entonces, esa combinación de factores les generaba mucha frustración. Y a partir del segundo semestre del año 2022, regresamos a la presencialidad, ¿no? Y eso fue como lo que se buscaba, ¿no? Tratar de encontrarnos nuevamente en las aulas y tratar a partir de ahí o de ese espacio, de esa posición, poder analizar lo que habíamos vivido en los 2 años anteriores. Sin embargo, hay un supuesto que lo he encontrado en muchas partes de la literatura, ¿no? Que pareciera que el tránsito de la educación presencial a la virtualidad durante la pandemia generó poco impacto para resignificar el quehacer docente, ¿no? Y si es válida esta premisa, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué hacemos entonces para tratar de entender todo esto que les acabo de platicar muy rápidamente? Pues en nuestro caso sería el regresar otra vez a la experiencia, ¿no? Y a partir de esa noción, ajá, en la cual no se trata de establecer una definición, vamos a decir, fija, ¿no? Porque eso sería como esencializar un poco el sentido de la experiencia, ¿no? Entonces, pero sí reconocer desde dónde estamos partiendo, qué entendemos por experiencia, y a partir de ahí, entonces, sí, hacer el diseño, bueno, en ese momento fue hacer el diseño metodológico que diera respuesta a esto que estábamos platicando. Y bueno, de rápido, cuando se aborda la experiencia en pedagogía, principalmente, o en el campo de la educación, normalmente hay dos enfoques que siempre están como presentes. El primero, clásico, es el enfoque fenomenológico, donde la experiencia justamente se nutre, ¿no? La experiencia es una noción
clásica de la fenomenología, ¿no? Y ellos lo llaman la experiencia vivida. Pero este enfoque solamente se centra en la cuestión individual. Si bien toma el contexto como referencia para poder describir la esencia de la experiencia, el enfoque está en la persona, ¿no? Y en estas narraciones y en estas vivencias que se tuvieron de manera individual. Hay otro enfoque que es el enfoque sociológico, que se trabaja mucho con Duvet. Seguramente ustedes lo han manejado por ahí. Él habla de la experiencia sociológica, ¿no? Por un lado, y cuando se junta con Martuccelli, que, otro investigador, hablan de la experiencia escolar, ¿no? En el caso de la experiencia social, que es un primer intento de poder conjuntar lo individual con lo social, ajá, se convierte en una teoría de alcance medio. Es decir, no alcanza a resolver esta dicotomía entre el individuo y la sociedad, pero de cualquier manera plantea algunos derroteros importantes sobre la cuestión de la experiencia. Y este otro enfoque no se ha trabajado tanto relacionado con la experiencia, que es el enfoque de la psicología social sociológica, en donde justamente se clavan las teorías de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Ajá. Nosotros, desde que empezamos la investigación, dijimos va a ser a partir de la teoría de las representaciones sociales. Sin embargo, conforme se fue desarrollando, nos dimos cuenta que podíamos enlazar la noción de experiencia con las representaciones sociales. Esta es una cuestión interesante porque la teoría de las representaciones sociales trabaja a través de grupo. Bueno, más bien, su objeto de análisis son los grupos, no las personas. Si bien podemos conocer o acercarnos a la representación social a través de las personas, lo que vamos a generar al final va a ser una representación social del grupo social, en este caso los profesores del colegio de teatro. Entonces, esta se queda en el plano de lo grupal. Sin embargo, por ahí hubo una propuesta que quedó como archivada en donde las experiencias de las personas también podían ser analizadas con este otro enfoque. Y eso es importante porque ese sí me voy a permitir leérselos para que podamos entender dónde se ubica esta parte de mi investigación. De manera resumida, se puede decir que el debate sobre el campo de la psicología social ha tomado forma de antinomias como, por ejemplo, subjetividad, objetividad, predicado, significado, razón, emoción. En este debate, escoger alguno de los polos significa muchas veces negar la relevancia o el poder heurístico del otro. En la contemporaneidad, estas versiones corresponden a los cuestionamientos acerca de las relaciones entre lo público y lo privado, y entre lo social y lo individual. La adopción de una de esas posiciones conduce a abordajes teóricos y metodológicos diversos en la psicología social. La idea que se materializa en esta investigación es la de no necesariamente asumir una posición en un campo dilemático. El campo específico de la psicología social integra un campo dialógico de la articulación de los individuos en niveles de expresión y de análisis de los fenómenos psicosociales. Y en ese sentido, justamente, la gran pregunta que envuelve a toda esta investigación es cómo articular un enfoque que busca extraer las representaciones sociales de los grandes grupos definidos cultural y socialmente, en este caso el de los profesores y particularmente el de los profesores de teatro, con la preocupación de aprender los estados de la experiencia en situaciones de la vida cotidiana. Ajá, bueno, es decir, aquí estamos tratando de establecer un puente entre lo grupal, ajá, en términos muy generales, y las experiencias de los individuos que conforman este grupo social. Y de manera general sería el trabajo que llevo realizando. Estamos ahorita, ya este semestre hice el trabajo de campo con las entrevistas, con la asociación de palabras, todas ellas técnicas de las representaciones sociales, y vamos ahora justamente a traducir todo eso que sacamos de las entrevistas súper importantes y súper entretenidas, ¿no? Estaban previstas de 30 minutos y la mayoría fue de una hora 10, porque los profesores estaban muy interesados en contar su experiencia, ¿no? Y a partir de ahí poder ver esta problemática que tenemos por acá. Muchas gracias, Arturo. También muy, muy interesante esto que nos estás compartiendo. Y voy a
hacer una ronda tal vez mucho más corta de lo que habíamos pensado de comentarios para que tengamos un poco de espacio para salir, tomar un cafecito, galletas y después regresar a la segunda mesa y que no sea tan pesado y tampoco queremos robar el tiempo de los siguientes participantes. Y bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, adelante, pero yo me quedo parcialmente con, ya tengo todas mis notas, porque además a mí, y por supuesto que la doctora Ana Carolina nos está sirviendo mucho este mirar, ¿no?, lo que se está pensando desde diferentes perspectivas, desde diferentes experiencias, ¿no?, de docentes durante la pandemia, justo para ir pensando en cómo vamos a armar el siguiente producto, que bueno, ya lo anunció el doctor Miguel Armando López Leiva, que es el libro, ¿no? Y que bueno, también se los habíamos comentado en un inicio desde la convocatoria, para pensar cómo articular este libro, ¿no? Y que sea un trabajo, pues además de enriquecedor por las diferentes perspectivas, visiones, experiencias, pues que tenga ejes articuladores, ¿no? Y lo que veo más o menos ahora con las diferentes presentaciones que nos han compartido en esta primera mesa es la reflexión que hacen ustedes mismos y ustedes mismas sobre el antes, el durante y el después de la pandemia. Eso es algo que veo en las diferentes presentaciones. Otro eje que resalta de las cuatro tiene que ver con cómo, bueno, este empuje tecnológico que tuvimos que avanzar y que con ensayo y error y demás, y fue una respuesta nuestra ante la crisis, tal vez después de una parálisis, ¿no? Porque tal vez la primera reacción ante la crisis fue la parálisis y después, bueno, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos aquí sentados, ¿no? Que fue algo que también varios de los ponentes han enfatizado. Es cómo somos creativos, cómo innovamos, cómo somos más sistemáticos en nuestra tarea docente, cómo creamos, ¿no? Cómo usamos nuestra imaginación y a partir de ello, pues, creamos estrategias, herramientas para posibilitar esta docencia en condiciones, pues, que no estábamos acostumbrados, que no sabíamos y demás, ¿no? Y bueno, otro elemento también de las reflexiones comunes que encuentro en las diferentes ponencias es, bueno, el aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué aprendemos de esta experiencia, ¿no? Eso me gustó también mucho de lo que nos expone Arturo y seguramente vamos a enriquecer la discusión grupal con esta idea de la experiencia pensada como este puente entre lo social y lo individual, pero eso que ¿qué me dejó a mí la pandemia como docente, ¿no?, en esta experiencia, en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Y es justamente, pues, qué es lo que nos queda para otra posible contingencia, no necesariamente una pandemia, bueno, esperemos que no, al menos no en el futuro próximo, pero otras contingencias, ¿no? Como ya lo han mencionado varias y varios de ustedes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Cierro esta mesa. Si hay alguna otra intervención, si no, podemos pasar a tomar un café o unas galletas. Tenemos aquí a la salida del auditorio y vamos a regresar. Ahora les digo, bueno, estamos aquí, no es que se vayan a ir fuera del instituto, pero para seguir con nuestro programa y que no se nos venga el tiempo encima, a las 12:50 vamos a empezar la siguiente mesa. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias.
Acá, ya, gracias. Vamos a continuar entonces nuestro coloquio interinstitucional con la mesa 2. Esta mesa 2 va a ser también muy nutrida en experiencias diversas, pero tiene un eje y es el tema de las innovaciones tecnológicas en la construcción de saberes. Cada una de las ponencias ha tocado este punto de cómo tuvimos que innovar de alguna manera. Pero en este caso, las ponencias de la Mesa 2 nos ayudan también a pensar un poco más sobre implicaciones mayores del uso de las tecnologías como tal. Y también nos ayuda a pensar en cómo era antes de la pandemia. Es el caso, ya lo vamos a ver con Kenia, cómo fue en la pandemia y qué adaptaciones tenemos. Y también nos va a ayudar a pensar, o por lo menos a comenzar a pensar, que creo que es lo que vamos a ir determinando, que estos ejercicios nos ayudan a iniciar la reflexión, esa que no hemos podido tener en medio de tener que sobrevivir a los cambios. Ya es entonces momento de intentar sentarnos, reflexionar, y el propósito del coloquio es que sea ese punto de salida de reflexión, y en ese sentido esta mesa nos va a ayudar mucho a mirar temas también más profundos de las brechas sociodigitales, de la apropiación, del rol que juegan, por ejemplo, las grandes corporaciones en temas de comunicación y cómo podemos nosotros adaptarnos en esos procesos. Entonces, pues, sin más, doy apertura a la mesa 2. Están propuestos Antonio Figueroa y Alan Javier Pérez. Por ahora no han llegado, así que le vamos a dar el paso al maestro Ejecat Cabrera, que además es parte fundamental del Instituto de Investigaciones Sociales, y con él comenzamos la reflexión. Sí, primero que nada quiero agradecer, creo que este esfuerzo interinstitucional y colectivo es súper necesario. Me sumo a los agradecimientos y les voy contando un poco sobre un poco mi posición. Yo soy técnico académico aquí en el instituto de tiempo completo, pero también soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Desarrollo Intercultural, Desarrollo y Gestión Interculturales. Pero lo que les voy a contar no es sobre filos, sino sobre una experiencia que se hizo al margen en otro espacio en el que también habité durante muchos años y en el que fui partícipe, que es el Rancho Electrónico, que es un hacker space que está en la Colonia Obrera. Ahorita les voy a contar sobre eso. Bueno, la estructura de lo que les voy a presentar, déjenme ponerle aquí en pantalla completa. Aquí está. Pues es un poco de una revisión muy general sobre el asunto del capitalismo de vigilancia, ¿no? El asunto del procesamiento masivo de datos y cuál es ese impacto o esa relación con la educación superior, pero además pública. Creo que ahí hay que hacer énfasis en lo público también. Como respuesta o como una alternativa, pero que se da fuera de la universidad, es esta experiencia de un taller que organizamos dentro del Hackerspace, que se llamaba Taller Tecnopolítico de Periodismo Audiovisual. Y después, pues, unas reflexiones generales sobre las posibilidades y límites en relación, sí, con el campo académico, con la universidad. Que eso me parece interesante. Creo que un poco también lo que estábamos platicando fuera, ¿no? De esos límites entre estar afuera de la universidad y no, y esas otras formas de construir conocimiento y de compartir saberes que pueden estar fuera de las, de las universidades, ¿no? De los muros de las universidades. Y bueno, hay perspectivas críticas que son un poco más de los autores y autoras, desde donde parto. Me voy a saltar para no hacerlo tan aburrido y no vaya a ser que me vaya a faltar tiempo. Pero bueno, están estas nociones de capitalismo de vigilancia, colonialismo de datos, extractivismo de datos y alternativas de producción de pares, de soberanía tecnológica y de tecnopolítica autodeterminante, que bueno, esto ya es como más teórico. Pero para ir avanzando me los voy a brincar. Bueno, pues primero comenzar diciendo que, como creo que ya a estas alturas todos sabemos, las interacciones en las plataformas pues generan una gran cantidad de datos que son de alguna forma recopilados, ¿no? La mayoría de los servicios de las plataformas suelen ser gratuitos porque el modelo de negocios está basado en la apropiación privada de los datos de comportamientos de los usuarios. Eso creo que es importante tenerlo en el panorama. Los datos son almacenados y procesados con técnicas de aprendizaje de máquina. Ahorita está como el boom, ¿no? De la inteligencia artificial, tiene que ver
una parte de la inteligencia artificial con estas técnicas de machine learning, ¿no? De aprendizaje de máquina, para generar productos predictivos que son comprados y vendidos en un mercado muy lucrativo. En la actualidad, el procesamiento de datos no solo prevé lo que los usuarios harán en el futuro, por ejemplo, ir a un restaurante, digamos que toda esta analítica de los datos permite a las empresas saber a qué hora, en qué lugar va a haber más afluencia, pero además de qué tipo de gente, ¿no? Con qué edad, ¿no? Con qué intereses, con qué nivel socioeconómico. Y como eso del restaurante, pues pasa en prácticamente todo. Pero lo que también está pasando es que ahora ya es tal la cantidad de datos que tienen. Antes no se podía porque el uso no estaba tan generalizado, pero ahora ya tienen demasiados datos. O sea, ya es demasiada la información y eso ahora ya también permite estimular ciertos comportamientos, o sea, conducir. Parece que estamos regresando a la vieja teoría de la aguja hipodérmica, y también no se trata de caer en el tecnoapocalipsis ni estas ideas. Yo de entrada me posiciono en el inter, ¿no? O sea, no creo que entonces ya todo está perdido, e inclusive creo que desde ahí se están haciendo cosas potentes como lo han demostrado las intervenciones previas, pero mi único llamado es que es muy potente lo que se puede hacer, pero hay que estar pensando también en esos otros impactos, ¿no? Ok. Estas cosas las trabaja Shoshana Zuboff, ¿no? Y dice que esta forma de generar enormes ganancias con los datos de comportamiento se ha consolidado como un nuevo orden económico. Ella se atreve, ¿no?, a inclusive a ponerle esa categoría como nuevo orden económico, que lo denomina capitalismo de vigilancia. Y son un puñado de empresas las que dominan este nuevo orden económico, que también son denominados gigantes tecnológicos, ¿no?, Big Tech, y que en ciertos sectores se agrupan bajo las siglas GAFAM, ¿no?, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, a pesar de que también por una cuestión de mercado y para lavarse la cara, ese fue el caso de Facebook, ¿no?, se cambian de nombre porque ya su otro nombre ya estaba como muy golpeoteado, más que nada después de los escándalos de Analytics, ¿no? Y bueno, estos gráficos es muy sencillo, no tiene ninguna, o sea, no nos vamos a detener, pero nada más para ver un poco de forma visual el tamañote, ¿no?, de las empresas y cómo las GAFAM, pues son las verdes, que ahorita sí lo están dominando todo. Porque además, pues tienen una cantidad de productos impresionantes, ¿cierto? Vamos a ir para allá. Pero ¿qué está pasando con estos grandes corporativos, los Big Tech y las universidades como la nuestra? Y eso que la nuestra es grande, ¿no? La tendencia a la concentración del monopolio de las GAFAM se debe a la necesidad de apropiación de la mayor cantidad de datos sobre los comportamientos más diversos, ¿no? Entonces ya no es solamente el entretenimiento, no los viajes, la salud, el trabajo, sino también, hay que decirlo, la educación. Cuando una plataforma digital comienza a popularizarse y crece su base de usuarios, las GAFAM buscarán adquirirla o establecer acuerdos para transferir datos. Tal es el caso que está documentado de la transferencia de datos de Zoom a Facebook y a esta plataforma, ¿no?, de perfiles de trabajo de LinkedIn. Desde hace 10 años, y esa transferencia es sin que lo sepa el usuario, ¿no? O sea, o tal vez te lo pusieron en las letras más pequeñitas de hasta abajo que absolutamente nadie va a leer, porque además siempre lo ponen como transferencias a terceros, porque ese es el modelo de negocios, o sea, por eso son muchas gratis, y unas incluso te cobran y todavía, ¿no?, los procesan y los transfieren. Desde hace 10 años, las universidades, más o menos, ¿no?, y coincido también con lo que se había platicado en las mesas anteriores, las universidades públicas comenzaron a usar con optimismo, y coincido con esta idea de que o están los fatalistas que dicen no, ni siquiera ya, nada, o es así como un optimismo de que esto va a resolver todos los problemas de la educación, ¿no?, y de la universidad. Pues diferentes servicios. Yo identifico que comenzaron las redes sociodigitales, ¿no?, los perfiles en Facebook, en Twitter. Por ahí hubieron, me acuerdo que en esa época pues era cómo usar Facebook en el aula, ¿no? Entonces por ahí estaban como esas partes y habían cosas interesantes. Eso no quita que sí eran experiencias
muy constructivas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo y lo voy a repetir todo el tiempo. Esas experiencias constructivas, por ejemplo, de usar Facebook en el aula, ¿qué otras implicaciones que no tenían noción ni el docente ni el alumno estaban pasando con los datos, ¿no?, que se estaban transfiriendo? Pero después también subrogaron el servicio de correo electrónico, ¿no? La Universidad Nacional es la institución que, a la par, junto con el TEC de Monterrey, hay un librito sobre la historia de la primera conexión de Internet, ¿no? La UNAM hizo la primera conexión de Internet y obviamente debería tener la capacidad de infraestructura, al menos para que sus empleados pudieran tener servicio, pues de buenas a primeras lo subrogaron a Google, ¿no? Entonces ahora yo como empleado, cuando entro a una dependencia, te dan tu cuenta, que está bien porque es institucional, pero es dentro de los servidores de Google, ¿no? También después comenzaron los eventos académicos con YouTube, que también creo que es valiosísimo y es muy práctico porque ya queda ahí registrado. No digo que no se debe hacer. Y a partir de la pandemia, obviamente, como lo hemos platicado aquí en las participaciones previas, pues las aulas virtuales y las videoconferencias se generalizaron, ¿no? O sea, todo este asunto que ya comentaron. Entonces, todos los rincones de las universidades públicas han sido colonizados por las GAFAM, lo que está generando un problema de dependencia tecnológica, una paradoja porque se trata de instituciones que deberían tener la capacidad de desarrollar tecnología. Si bien las herramientas educativas ofrecidas por las GAFAM son útiles, las instituciones al menos deberían generar procesos de reflexión crítica sobre la adopción de plataformas digitales. Y ya para ver consecuencias, está el ejemplo del paro actual. No sé si ya en estos días se haya resuelto, esto no lo... No tengo, pero esta nota es de la semana pasada, donde desde febrero, pues en la Facultad de Artes y Diseño, allí hay un paro de la UNAM, ¿no? Y voy a leer un poco este extracto de una nota del portal, sin embargo, donde dice que el motivo que hizo determinar el paro de labores, esto es una entrevista a unos alumnos paristas, no es el único motivo, realmente siempre, digamos, si somos críticos, sabemos que son todos estos problemas de género, ¿no?, que son la vanguardia de las exigencias, pero la gota que derramó el vaso fue una cuestión técnica, la reducción de almacenamiento en Drive de 1 terabyte a 5 gigabytes. Antes les daban 1 tera, se los quitaron y lo redujeron a 5, ¿no?, con el que contaban los alumnos para resguardar sus tareas y proyectos, debido a que continúan con clases híbridas, algunos días en línea y otras presenciales. Entonces ya vemos aquí ya efectos concretos, ¿no?, relacionados con paros y con Google, ¿no? Eso es como importante ir identificando estos síntomas. Ok. Ahora bien, frente a esto, pues está este asunto del hacktivismo. El hacktivismo es un movimiento internacional heterogéneo, no es que tenga un manifiesto con puntos, ¿no?, con características propias en cada lugar, que ha criticado el capitalismo de vigilancia desde su origen, ¿no? A la par de la crítica, desde el movimiento hacktivista se han desarrollado infraestructuras alternativas para enfrentar el poder instrumentario. Shoshana habla de este poder instrumentario en el que se pueden conducir, ¿no?, a los usuarios de las plataformas. En este aspecto, el software libre es fundamental. O sea, ¿cómo han desarrollado esas infraestructuras desde el software libre? ¿Qué es el software libre? Un movimiento internacional de desarrollo de software generado desde la idea del bien común. ¿Por qué? Porque no puede ser apropiado por una empresa. El software libre tiene la libertad de usar, de que cualquiera la puede descargar y usar. Cualquiera puede entrar al código fuente desde el cual fue programado y estudiarlo, ¿no? Y también puedes entonces generar versiones derivadas o alternativas o modificadas de ese software para después también poderlas compartir, ¿no? Entonces, allí hay una clave y además es en el ambiente hacktivista en el que participo. Todo esto es una autoetnografía, también es parte de un proyecto más grande, doctoral, de la UAM Xochimilco, que ya terminé, pero todavía no termino de titularme, que ha sido desde la perspectiva autoetnográfica, pero esto es un pedacito, un cachito, ¿no?, de lo que he estado estudiando. En 2013, entonces, un grupo diverso de hackers decidió autogestionar. Todo esto tiene un antecedente muchísimo más grande, el movimiento hacktivista, pero aquí nada más la fecha en 2013, pues
se funda el rancho electrónico en la colonia obrera, ¿no? Que es un hackerspace. En 2016, dentro del rancho electrónico, un par de grupos de trabajo, o sea, el grupo que trabajaba con audiovisual y cine documental en el que yo estaba, se fusionó con un grupo más técnico que trabajaba con streaming con software libre. Obviamente, cuando hablamos de rancho electrónico y de hacktivismo, todo se hace sin plataformas comerciales, ¿no? Ya es por default, es todo con software libre. Y decidimos fundar una televisión comunitaria por internet que se llamaba COA TV, proyecto que estuvo activo hasta el 2022. Y cabe mencionar que yo el año pasado salí del proyecto, todo el rancho electrónico. El rancho electrónico sigue en funciones, pero yo ya, si no, no me iba a titular, por eso no me titulaba, necesitaba cierta distancia. Pero bueno, desde su fundación yo estuve ahí participando. Tanto en el rancho electrónico como en COA TV, la educación no formal era el corazón que daba vida a la colectividad. En los espacios formativos se compartían saberes, se aprendía en colectivo. Hablo en pasado porque digo, es lo que yo viví durante mi trayecto. Ahorita no puedo decir porque ya no estoy ahí. Se hacían indagaciones en compañía y permitía convocar y agrupar personas con intereses afines. O sea, más que decir que los hackers del rancho electrónico estaban haciendo campañas de activismo por una causa, lo que realmente daba vida en esa época eran organizar talleres, grupos de trabajo, grupos de estudio, ¿no? Que además tienen características muy diferentes a las de la universidad, porque no hay calificaciones, competencia, títulos, nada de ese tipo. No se expiden certificados de valor ni nada. Ok. Entonces, pues está la parte del taller. En medio del confinamiento, del 5 de febrero al 30 de abril del 2021, se llevó a cabo el taller tecnopolítico de periodismo audiovisual. Comenzó buscando emular el espacio físico, que esto también coincido con la otra presentación, ¿no? Era como, bueno, ¿cómo le hacemos? Inclusive, imagínense, en el rancho ya trabajamos todo híbrido desde su inicio, desde el 2013. Todas las asambleas eran híbridas. Eso y con software libre. Eso de por sí ya estaba. Pero lo que hacía que se generara el hackerspace era el espacio presencial. O sea, las listas de correos ya trabajábamos nosotros desde muchos años atrás con listas de correos, con videollamadas, todo ese tipo de cosas. Pero lo que generaba el mayor interés, la mayor emoción, era ver a los compas cara a cara, ¿no? Entonces, por eso también, sí, teníamos que, este es el cartel, ¿no? Buscábamos cómo emular. Y bueno, comenzamos con esta cuestión de principios de convivencia, ¿no? De horizontalidad, de reciprocidad, de educación popular y también de cuidado colectivo, y en ese caso señalar el asunto de las violencias. Ojo, esto nosotros ya lo trabajamos años antes de la pandemia y creo que la realidad nos está mostrando que muchos paros y cosas así es por cuestiones de violencia que no se trabajaron dentro de la misma universidad, con esta jerarquía, con esta verticalidad, ese tipo de cosas que se vienen reproduciendo y que creo que los jóvenes y las jóvenes dicen basta, ¿no? Ya no más. Y bueno, en cuestión temática, pues hablábamos sobre la cuestión de opresión y tecnología, por qué no es neutral la tecnología, y también en cuestión de periodismo, ¿no? El asunto de los medios. Esto me voy a ir un poquito más rápido. Y las herramientas, ojo, sí hay herramientas, sí hay muchísimas, que no son Zoom, que no son Google, realmente hay muchísimas. Nosotros trabajamos con Etherpad de RiseUp, con EdgeDoc, todos estos son software libres que colectividades los instalan y ofrecen el servicio sin fines de lucro, ¿no? Sin procesamiento de tus datos. Y algunos son cooperativas, algunas son nada más colectividades, algunos están relacionados con alguna fundación, pero están allí, ¿no? Y digo, en otra ocasión, si quieren, podemos hasta organizar un taller para un poco desintoxicarnos de las Big Tech. Y ya para finalizar, ¿hackear la universidad? Es una pregunta, ¿no? La experiencia del taller tecnopolítico de periodismo audiovisual conjuntó reflexiones críticas con la puesta en práctica de formas alternas de hacer educación a distancia. Repensar la tecnología debe incluir tanto la técnica pedagógica, eso es importante, no es solamente la herramienta, es repensar la técnica pedagógica como la infraestructura, también la herramienta.
No se puede hacer educación alternativa sin herramientas alternativas. También es esta la idea. El taller fue un ejercicio de política prefigurativa. Esto es una categoría que se utiliza en los estudios de movimientos sociales, porque mostró que en el aquí y en el ahora, o sea, no es solamente decir, ay, hay que hacer otra cosa, sino, a ver, hagámoslo en el aquí y en la ahora, a ver, nos juntamos. Se puede ejercer otra educación con herramientas digitales no comerciales. Esta experiencia fue posible gracias a toda una comunidad. Ojo, no salió de la nada. O sea, no son de generación espontánea. Era todo el trabajo de muchísimos años atrás del rancho electrónico y antes del rancho electrónico, del Hack Meeting, y hay toda una historia, ¿no? De saberes generada muchos años atrás dentro de un espacio autogestivo. El tema de la autogestión también es como muy importante. Existe una amplia gama de alternativas generadas desde el paradigma del bien común, ¿no? El software libre, la cultura libre, los servicios autónomos y no comerciales, ¿no? O sea, pensar que no solamente software libre, sino también cuando nosotros decidimos cómo voy a publicar mi obra, pues Creative Commons, y eso es parte del movimiento del acceso abierto, o sea, es parte de la misma lógica orientada hacia el bien común. En las universidades existen límites muy claros, y esto ya es en relación con la universidad, ¿no?, que no permiten experimentar alternativas pedagógicas y tecnopolíticas. Son administrativos, de evaluación, del propio gobierno universitario, esto también que comentábamos afuera en el café. Sin embargo, pienso que es posible aprovechar ciertos espacios, encontrar rutas alternas y tejer complicidades entre académicas y académicos, estudiantes y trabajadoras. O sea, creo que todavía no he perdido el optimismo, y lo he visto, inclusive creo que todas lo han hecho, ¿no? Aprovechar apoyos institucionales, o sea, justamente para tratar de esa lógica, de salir de la lógica competitiva solamente individual o de extracción de beneficios propios, ¿no? El primer paso es adquirir una conciencia tecnopolítica, eso sí lo pienso mucho dentro de la universidad en clave de tecnología, que cuestione cómo nos relacionamos con las tecnologías en todos los rincones de la vida en general y en especial en el ámbito educativo. Y bueno, lo dejo hasta aquí, tal como unas referencias básicas de los textos que manejaba al principio, pero bueno, eso es, después puedo compartir la presentación. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Creo que nos dejas con la cabeza muy estimulada y nos das pistas también para pensar en la obra colectiva, pensar en qué significa colectivo, cómo lo vamos a armar y ante quién lo vamos a presentar, cómo lo vamos a compartir luego. Hay reflexiones que tenemos que hacer también conjuntamente y me quedo mucho con esto de la conciencia tecnopolítica como pregunta para cada uno, cada una. Si la pandemia se convirtió en una oportunidad de tener conciencia tecnopolítica, ¿no? Que no incluye solo esto que nos decías. Así que muchas gracias. Le damos ahora la palabra a Antonio Figueroa, bienvenido. También va a ser una experiencia distinta dentro de la que vamos a encontrar puntos comunes, de eso se trata, porque en el caso de Antonio y de Alan Javier Pérez, que presentan su ponencia, pertenecen al Sistema de Unidad Abierta de la UNAM. Por lo tanto, antes de la pandemia ya tenían una experiencia y vamos a intentar descubrir entonces qué quedó y qué es lo nuevo. Le damos la palabra. ¿Quieres presentar? Pues buenas tardes. Es muy interesante reflexionar justamente desde el sistema de universidad abierta y educación a distancia, porque finalmente tiene toda una tradición de estas modalidades combinadas de las que siempre se han estado hablando, y justamente es esta oportunidad
de reflexionar que hay estado, pues, este sistema, el SUA en particular, y cómo de esta educación, pues, 1.0 de repente, ¿no?, de esta cara a cara tradicional, pasamos de repente a la educación, una educación 3.0 en la educación a distancia, pero ahora con la 4.0, donde nosotros tenemos estas interacciones justamente con la tecnología, ¿no? Y cómo la tecnología se vuelve, estos espacios de mediación se vuelven justamente una forma, pues, de tránsito y de diálogo para todos los que estamos de un lado y de otro, ¿no? Y a la educación 5.0, ¿no?, que ahora ya son los retos de la inteligencia artificial y cómo nos vamos a estar enfrentando justamente a ella. Yo creo que eso es algo muy importante y tenemos que pensarlo en como docentes a veces en los procesos de enseñanza-aprendizaje y estos de procesos de evaluación, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a estos retos y justamente cómo nos adaptamos a la distancia y a lo virtual? Porque además es algo muy interesante ver que como sistema nosotros ya estábamos manejando esta situación de trabajo dentro y fuera, pero cambia esto a partir del uso de la mediación, a partir de las tecnologías de la información como medio y como herramienta. Y entonces, pues, vemos también la importancia de pensar lo relevante que ya es hoy en día la tecnología, ¿no? Nos podemos pensar nuestra docencia incluso frente a la, como lo decía Hecate, ¿no?, la parte de las la parte de las tecnologías de la información y sobre todo la inteligencia artificial, cómo nos enfrentamos, por ejemplo, al chatbot, ¿no?, al chat GPT y a todas estas formas de inteligencia que, pues, nos ayudan a pensar y reflexionar justamente hacia dónde estamos yendo o hacia dónde vamos a ir. Pensarnos también desde una forma interpretativa, ¿no? Es decir, desde una forma en la cual somos parte de esta construcción de elementos normativos que ya estaban en la pandemia, nos construimos así, ¿no?, por elementos normativos y por el otro lado, por elementos que ya estaban nuevos, ¿no?, novedosos. Y entonces estamos en ese diálogo. También tratar de pensar que el uso de la tecnología en nuestras docencias no debería de ser algo tecnicista, es decir, algo que serían los fines. Y entonces, pues, ¿cómo repensamos nuestros quehaceres, nuestros pensares en esta nueva normalidad? Fíjense, aquí está, por ejemplo, un poquito de cómo transitamos nosotros de la presencialidad a lo virtual, todo este tránsito que está por ahí. Finalmente, nosotros estamos, pues, en esta educación media por tecnología casi siempre, y justamente los retos que se abre es ver el abanico de posibilidades que tenemos todas y todos nosotros hoy en día, ¿no? No es algo nuevo, es algo que ya ha estado constantemente en el tintero. Observar también cómo se dan estos regresos a la normalidad, a la nueva normalidad, y pues cómo se imbrican todos estos espacios que habíamos estado pensando por separado. Y finalmente, pues, pensar incluso esta forma en la cual nosotros estamos hoy aquí, ¿no? Estamos aquí y alguien más está del otro lado viéndonos. Y justamente estas son las flexibilidades que nos ha permitido el estar pensando y estarnos repensando como docentes. Ahora, nosotros hicimos esto porque estamos en el SUA en materias como de básicas y comunes de comprensión de textos, expresión oral o argumentación, expresión escrita, en donde finalmente pues ya son jóvenes, ya no es una pedagogía tradicional, ya es la andragogía. Ya es un pensamiento andragógico, ya no estamos con los chicos, ¿no?, al que le tenemos que dar, sí, pues, un apapacho. Ya es distinta la relación que debe de haber con el estudiante, ¿no? Porque finalmente aquí lo que estamos viendo es, ya estamos en educación superior y la educación superior, pues, piensa, sí, por un lado, la necesidad de un aprendizaje que parte
de adultos, y estos adultos que ya también van a empezar a tener la necesidad de sí necesitar flexibilidad, pero necesitar también ya modificar las ideas tradicionales de la pedagogía, que ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, ¿en qué se basa la andragogía? Pues es esta cuestión, sí, de horizontalidad, de participación y de flexibilización de la educación a partir de, pues, un estudiante, una persona que participa, que es parte interior de la evaluación, del programa. Y entonces, con la pandemia, ¿qué pasa con la... ¿Qué pasa con nuestra docencia en el SUA? Bueno, se vuelven tres elementos importantes. Por un lado, se vuelve lo andragógico, la educación para adultos, ¿no? De más de 18 años. Y que eso no quiere decir que luego lo relacionan con el aprendizaje de adultos mayores, ¿no? Esa es otra cosa. Y por otro lado, la parte de el aprendizaje en línea, ¿no? Este aprendizaje que se conjunta y que a veces le denomina rizomático, ¿no? Esa otra forma de aprender. Y luego esta forma que se llama eutagógica. ¿Y qué es lo eutagógico? El aprendizaje autodirigido. Entonces, imagínense cómo se conjunta el aprendizaje autodirigido, el aprendizaje andragógico presencial y lo rizomático, que es el aprendizaje precisamente a través del aprendizaje, autoaprendizaje en línea. Y entonces estos tres factores o elementos se conjuntan y nosotros, que somos un sistema semipresencial, nos adaptamos. Y nos adaptamos y entonces, pues, nos enfrentamos a estas nuevas necesidades, ¿no? Una necesidad de una educación que se tiene que hacer híbrida, pero híbrida de un solo día y con todas las demás virtudes tecnológicas que comenzamos a poder ver. Porque, por supuesto, pues podría ser a veces, pensamos la tecnología, pues, como le dejo la lectura, ¿no?, al estudiante, y de repente la lectura se vuelve, el medio digital se vuelve un medio tradicional, ¿no? Sino es repensar justamente cómo, pues, la tecnología se debe de pensar ya no de forma tradicional, ¿no?, sino hacerla un medio a través del cual no se vuelva el libro, no se vuelva el texto, sino se vuelva algo distinto, ¿no? E ir jugando con estos espacios. Y algo que nos debe de dejar también es aprender a través de las tecnologías de la información. ¿Cómo aprendemos hoy, precisamente? Pues es precisar esto, porque pues tenemos que hacer estos elementos de amalgama de, sí, por un lado es la TIC, pero por el otro lado también es aprender con ellas, pero a través, ¿no? A través. Y justamente esta otra parte, ya lo mencionaba, pues somos seres biopsicosociales, y como seres biopsicosociales, pues también vemos esta conjunción con el currículum, la disciplina y la evaluación, y un gran discurso en torno a lo educativo. Y entonces, pues sobre ese gran discurso de lo educativo, nos conformamos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día en puerta? Pues bueno, lo primero es pensar que en el SUA particularmente ha estado la educación combinada. Sí la perfeccionamos con el uso de las TIC, ya como una forma de aprender a través de ellas. Esto nos invita también a pensarnos como parte de la educación 4.0 y los retos que nos esperan con la educación 5.0. Y justamente entender a la tecnología que se vuelve actualmente, pues, ese medio, pero esa herramienta, pero también entenderla no como el fin mismo, ¿no? Es perversa, tal vez, pero también dentro de esa perversión ver los aportes positivos que nos ha dado dentro de
pues nuestra docencia. Entonces, pues esta es parte, estos son algunas como flashazos de las experiencias que nos quedaron sobre pues la docencia a la cual nos tuvimos que enfrentar y sobre todo pues pocas experiencias he escuchado yo sobre el sistema de universidad abierta, porque justamente pues todos dicen, ah, pues que ya era aprendizaje combinado desde no. Para nada, ¿no? Tuvimos que hacer ese tránsito, fue un diálogo constante con nuestros pares, fue un diálogo de qué vamos a hacer, qué tecnologías vamos a ocupar, y entonces era a veces, pues sí, son clases en sábado, pero es quedarte más tiempo en sábado, vernos entre semana, a pesar de que, pues bueno, de repente tenemos otras actividades, pero todo era para mejorar estos espacios que para todos fueron nuevos y que veníamos de una educación de emergencia que transformó, pues como siempre y como todos ya lo hemos escuchado en muchos espacios, pues esas problemáticas de siempre las trastornó y finalmente vino a complejizar más la situación de nuestros estudiantes. Pero bueno, pues esta es como parte de las experiencias que tenemos y que conjuntamos a partir de nuestra experiencia en el SUA. Muchas gracias. Muchas gracias a Antonio Figueroa, quien hizo esta ponencia junto con Alan Javier Pérez. Creo que cuando estábamos planeando con la doctora Montes de Oca el coloquio, queríamos mostrar la diversidad en la unidad que es la UNAM. Pero a veces creemos que la UNAM es, ¿no? Lo vemos como el gran señor y donde todos nos comportamos de manera igual y resulta que es un campo en sí mismo, incluso con muchas contradicciones, vacíos en el que estamos aprendiendo todas y todos. Y creemos que este coloquio puede revelar un poco eso, que somos diferentes, pero que también podemos encontrar puntos comunes y creo que rescatar ejercicios, y lo creímos en su momento con el doctor López Leiva y con la doctora Montes de Oca, no centrarnos solo en la experiencia del instituto que el doctor López Leiva decía, no es el ombligo, además yo diría, no solo el ombligo, es un lunar a veces, sino rescatar, por ejemplo, la experiencia del sistema de unidad abierta que existe desde hace mucho tiempo y que no siempre lo vemos, era importante. Rescatar experiencias de disciplinas muy diferentes también nos lo permitía y creo que eso ha sido muy nutrido. Y ahora viene una presentación que sin duda también nos va a aportar mucho de Kenia Valderrama, que viene de Universum. Y entonces va a ser también recordar esa multiplicidad y que encontramos en ese punto común. Adelante, Kenia. Muy bien, pues gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y antes de, bueno, yo soy Kenia Valderrama Díaz, trabajo en Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM, somos vecinos. Y antes de empezar me gustaría hacer así un pequeño sondeo. ¿Todos han escuchado hablar de Universo? Sí. Todos, ¿verdad? ¿Todos han visitado Universo? Sí. Ay, me da gusto. Bien, la ponencia que les presentaré es Universum, un espacio presencial y virtual de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. Me voy a enfocar principalmente al caso de la sala Evolución, Vida y Tiempo. ¿Sí? Bien, Universum forma parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de esta casa de estudios. Tiene dos vertientes, el Universum presencial y el Universum digital. Universum presencial tiene exposiciones permanentes, exposiciones temporales y espacios colaborativos. Estos espacios colaborativos solicitan ciertos requisitos para que nuestro público participe en ellos. El más reciente que tenemos es Inmersión Salvaje, una experiencia con realidad virtual. Entonces, pues los invito a que vayan a conocerlo. Universum Digital, como muchas dependencias de la UNAM y otras instituciones, tenemos nuestra página en internet, tenemos nuestras redes sociales
Y entonces nos movemos en ese sentido, ¿no? Está, pues, obviamente, en primer lugar la página y Facebook. Poco a poco van punteando las demás redes sociales. Bien, ¿cómo describo a Universum? Pues es una institución de servicio a la sociedad, ¿sí? Está abierta a la diversidad y comunica la ciencia en un espacio interactivo, experimental, creativo e inclusivo. Esto lo hace a través de diferentes experiencias, como a través de diferentes experiencias para no solo la parte educativa, también pensemos en estos espacios museales para el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Alienta a nuestro público a explorar y desarrollar sus intereses y habilidades en la comprensión del mundo para ser un agente de cambio, ¿sí? Y aquí retomo y resalto la cuestión del público, y voy a ejemplificar algunos públicos que asisten a Universum: los grupos escolares, que es nuestros principales visitantes, el grupo de amigos, que vienen o por tareas o por esparcimiento, grupos con discapacidad, familias, donde también encontramos familias diversas, ¿no? Vienen con niños de preescolar, con adolescentes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, adultos. Tenemos parejas, turistas, estos pueden ser nacionales e internacionales, invitados especiales. Y resalto dos tipos de público, que son los anfitriones y el personal del museo. Pues es probablemente obvio que trabajamos, o sea, todo el equipo Universum trabaja para el público que nos visita, pero pocas veces miramos hacia el interior, que somos el personal y somos los anfitriones, ¿no? Entonces, también debemos de pensar en que toda esta riqueza que tiene Universum la debemos de conocer y disfrutar la gente del interior. Universum tiene más de 14 espacios de divulgación de la ciencia, entre ellos la sala de evolución, vida y tiempo. Yo soy bióloga de formación, entonces por obvias razones estoy a cargo de ese espacio. Y esta sala, que se inauguró en 2007, tiene una curadora educativa, que me presento, tiene anfitriones, tiene recursos museográficos, apoyos y colaboradores. Entonces, el grupo de curaduría educativa, somos profesionistas de diferentes áreas del conocimiento, nos encargamos de la formación de los anfitriones, ¿sí? Así como planeamos, desarrollamos, implementamos y evaluamos actividades de divulgación de la ciencia. Estas actividades de divulgación de la ciencia son tan diversas como eventos especiales, recorridos temáticos, talleres, demostraciones. Sí, y también hacemos gestión con otros otros actores de la misma universidad o al exterior. La mayoría de nosotros nos especializamos en una o dos áreas de exposición de ahí del museo. Yo estoy a cargo de la sala de evolución y un espacio que se llama Tesoros Fósiles y Minerales de México. Entonces, todo el equipo tiene uno o dos espacios a su cargo. Y varios varios integrantes de este equipo fuimos anfitriones del museo. Pero bueno, ya les mencioné a los anfitriones y quiénes son los famosos anfitriones. Los anfitriones son estudiantes de licenciatura con más del 50% de la carrera, un promedio de mínimo de 8. Estos anfitriones les debe de gustar la divulgación de la ciencia, interactuar con diferentes públicos, porque su labor principal es la atención al visitante. Y cuando hablamos de la atención al visitante o al público, nos referimos que tienen que tienen que orientarlo, informarle, asistirlo, guiarlo, mediar con ellos, motivar, invitar, también charlar, cambiar algunas percepciones o ideas erróneas, también detona y ayudan a detonar ideas o intereses hacia la ciencia, ¿no? En pocas palabras, pues bueno, enriquecen la experiencia. Actualmente estamos en este proceso de selección y de sí. Tenemos anfitriones en este universo presencial y virtual, pues tenemos anfitriones en sala y tenemos anfitriones que colaboran en estos medios digitales, ¿sí?
Bueno, Universum, y específicamente la Sala de Evolución Vida y Tiempo, tiene diferentes recursos museográficos. Esos recursos museográficos pueden ser simplemente visuales, réplicas, esculturas, videos, multimedios, o algunos le llamamos equipos o exhibiciones manuales, mecánicas. Yo comentaba que un cuarto elemento de la sala, y en general todas las salas presentan estos elementos, tenemos apoyos y colaboradores. Los apoyos son esas personas que están dentro de Universum. Llamémosles servicios técnicos, servicios generales, mantenimiento, comunicación gráfica, pues bueno, esos son nuestros apoyos. Y tenemos colaboradores que son estos personajes que están al exterior de la dependencia. Pueden ser de la UNAM o fuera de la UNAM. Entonces, estos colaboradores y los apoyos nos ayudan a realizar todas estas actividades que el Grupo de Curaduría Educativa planea, implementa y desarrolla, ¿no? En el caso de la Sala de Evolución hay un evento anual que se llama el Evento de Evolución y cada año tiene temáticas diferentes. La última fue ciencia, tecnología y supervivencia. Y sí tiene que ver un poco con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Cómo toda esta pandemia nos clarifica y nos ayuda a entender todo este proceso evolutivo que a veces no es claro. De hecho, yo me he dado a la tarea de ver la evolución más allá de solo cambios a través del tiempo. Más allá de Darwin, más allá de adaptación, o por lo menos entender qué es la adaptación o qué es la selección natural, clarificar ciertos conceptos. Entonces, retomo el tema de los anfitriones, que en diferentes museos se llaman de otra manera y de manera general pues son los guías. Ellos ingresan a un programa de formación y ese programa de formación lo generamos el Grupo de Curaduría Educativa con base en nuestra experiencia como anfitriones. Entonces, empieza desde que aplican, desde que son seleccionados, desde que toman un curso introductorio de quién es la dependencia, qué hace la dependencia, quiénes son los museos, y también tienen una capacitación temática donde se les asigna algún área relacionada con sus intereses y con su formación. Y entonces, aunque son biólogos, aunque son antropólogos físicos, pero bueno, tienen que clarificar, tienen que estos conceptos de evolución, estos conceptos de adaptación, selección natural. Nosotros los biólogos, por ejemplo, nos enriquecemos al estar en la sala en esta cuestión de la evolución humana. Luego tienen una práctica que puede durar un semestre, un año, año y medio, dos años, dependiendo, sí, del anfitrión y también de su desempeño. Entonces, están en sala y yo siempre les digo, no hay mejor capacitación que la práctica, como dice el dicho, ¿no? La práctica hace al maestro. Y luego hay una capacitación continua que se da en el grupo de todos los anfitriones o en específicamente de cada una de las salas. Y este programa de formación termina con su estancia, ¿no? Y reciben una constancia por este proceso. Bien. Los anfitriones adquieren y fortalecen sus aprendizajes en estos tres rubros, ¿no? Las actitudes, las habilidades y los conceptos. ¿Y cómo lo hacen? En una comunidad de aprendizaje. Pero esta comunidad de aprendizaje está integrada por los anfitriones de la sala, por los anfitriones de otras salas, por curaduría educativa y por los profesores investigadores. Son estudiantes universitarios que toman clases con estos profesores investigadores o profesores de tiempo completo. Entonces, pues esa comunidad de aprendizaje es muy rica. También lo hacen a través de esta enseñanza, de mediar, de charlar, de platicar con el público. Todas estas preguntas que el público les va haciendo, pues los enriquecen o por lo menos les detona curiosidad o preguntar cómo respondo esta pregunta, ¿no? O lo investigan o lo preguntan con curaduría. También hay una parte autodidacta. Hay chicos que les encanta, ¿no? Ir leyendo o ven algo y profundizan, entonces ellos lo hacen autodidácticamente. También generando contenidos y recursos didácticos en lo presencial y en lo virtual. Entonces, con esto de la pandemia, pues tuvimos que estar en un ambiente virtual
y colaboramos en el enriquecimiento de estos contenidos. Así como todos, la sala de evolución tuvo un antes, un durante y un regreso. Y en todas estas etapas, pues pensábamos en la mejora continua, ¿no? Entonces, antes, yo como curadora educativa, yo ya estaba pensando en un curso de capacitación híbrido, sincrónico y asincrónico. Pero debo de reconocer que yo esos términos, la verdad, no los conocía. Ahorita ya lo pongo aquí bonito, pero en realidad para mí no eran de mi vocabulario diario. Híbrido sí, pero por en el contexto de la biología. Todo esto yo lo hacía para sistematizar, integrar y fortalecer la capacitación temática, la continua y la práctica en sala. Entonces, y también pues para porque yo, bueno, eso ya no lo comenté, pero por eso puse colores diferentes. Por ejemplo, aplicar es en un par de meses. La capacitación temática y la introducción es un par de semanas. Entonces, en un par de semanas nosotros tenemos que dejar duchos a los chavos para que entren en acción. Y entonces, por eso era importante que la capacitación continua pues estuviera fortalecida. Y sí, en este también contexto de aula invertida, pues tienen que leerlo, lo analizamos, lo platicamos, pero es en realidad muy poco tiempo para que entren en acción. Y pobres chavos, ¿no? Porque hay unos que esta habilidad de comunicación pues no es tan fácil. Y uno lo entiende porque no fue anfitrión y tú dices, uy, ¿cómo le hago, no? Entonces, yo también tenía un escaso conocimiento de toda esta riqueza virtual. Como bien lo comentaron hace un rato, pues, o sea, todo esto ya estaba, ¿no? Pero no lo usábamos. Bueno, yo no lo usaba. Sí veía como algunas experiencias. Yo decía, ay, eso estaría padre o así lo podríamos hacer y todo esto. Pero la verdad, yo era, no tenía todo el conocimiento. Entonces, pues eso también dificultaba el que este curso se pudiera desarrollar. Otra dirección de la DGDC abrió un área de cursos en línea y entonces yo me acerqué a ellos y empezamos a trabajar, pero luego la chica se fue y entonces todo también fue avanzando más lento. Entonces también la carga de trabajo y los días de imprevistos pues dificultan, pero no es una queja, la verdad. Estar en cada día en Universum es divertido, a veces sí es cansado, a veces es frustrante, pero siempre es siempre hay algo nuevo. Y bueno, ahí tengo otro dicho, ¿no? Ya, si aprendí, ya valió la pena mi día. Si aprendí algo nuevo, ya valió la pena mi día. Bien, entonces hubo cambios administrativos, también estuvimos en un grupo donde había poca apertura a la experiencia de los demás. Entonces, ahora sí que la experiencia y la juventud, los jóvenes veían el programa de formación de una manera, nosotros veíamos de otra, y entonces había como ciertas dificultades. Durante la pandemia, ¿sí? Estas palabras se hicieron relevantes, ¿no? Repensarnos, reimaginar, reinventar, no ser disruptivos, y la UNAM no se quedó atrás, ¿no? Por eso su lema de la UNAM no se detiene, trabajamos desde casa. El programa de formación tuvo su mirada hacia la atención del público virtual. Sí hubo distanciamiento y fragmentación del trabajo colaborativo, porque sí trabajábamos colaborativamente, aunque había muchas discusiones, pero sí se fragmentó, pues estando a la distancia, y solo un grupo se encargó de todo este proceso de formación, ¿no? Durante la pandemia, pues hubo mayor conocimiento y uso de los recursos digitales. Ahí sí el grupo de jóvenes, pues toda esa parte la tenían más desarrollada, y entonces, pues por eso también se quedaron a cargo de ese programa de formación. Hubo incertidumbre y problemas de salud, también de felicidad, porque decíamos, ay, pues podemos comer a tiempo y estamos en la familia, pero bueno. Al regreso, la directora también nos marcó una línea. O sea, hay que aperturarnos hacia la flexibilidad. No podemos, hoy podemos decir es A, pero mañana es B, y no nos conflictuemos. Así va a ser y todos trabajemos en esa línea. Entonces, eso también facilitó el aceptar el regreso, ¿no? Se cambió la estrategia de atención al público porque no todas las áreas se abrieron, solo algunas, y cada área propuso 3 equipos, ¿no? Pero era recorrido por todo el museo. Entonces, pues eso. Y en la sala de evolución, por ejemplo, no se abrió porque tiene una estructura muy laberintosa y con poca ventilación.
Pero cuando el público empezó a pedir actividades para niños de preescolar, levantamos la mano, ¿no? Dijimos, nosotros tenemos. Entonces se abre la actividad, la sala solo para niños de preescolar, porque el público lo pedía. Ya se tenía la actividad, pero también es una parte donde a los chicos les cuesta mucho trabajo el público preescolar, adolescentes y este público con discapacidades. Pero tuvimos que entrarle, no teníamos mucha opción. Y también lo que ayudó esto, la pandemia, teníamos tiempo para documentar, porque a veces no nos da tiempo de escribir. Y entonces a veces nada más hacemos fichas técnicas, modelamos de cómo lo tienen que hacer y la carta descriptiva se queda para después. Pero con todo esto, la carta descriptiva de esta actividad se hizo perfecta, la ficha técnica, el modelamiento. Entonces, todo esto ayudó a que la capacitación, todo se quedó también en el Drive. El Classroom también se aprovechó. Entonces, y bueno, y ahí siguen los Classroom, los videos, que tiene que ver con esto que comentabas, ¿no? Pues está bien, pero que también, ¿no? Y bueno, las redes, como todo mundo nos concentramos en generar contenidos, pues no estábamos en el museo, nos concentramos en generar contenidos para las redes sociales. Universum obtiene un premio que se le otorga el ICOM este año. Sí repuntamos mucho en Twitter, en TikTok, en Facebook, en TikTok. Y pues bueno, eso le dio puntos a Universum. Claro que cuando regresamos de la pandemia, pues no todos podemos seguir en redes sociales, porque el trabajo presencial también es muy demandante. Entonces nos dimos cuenta que pues, son dos museos. Y entonces actualmente, pues sí, la pandemia, esa frase de la pandemia nos enseñó, pero también se va diluyendo porque volvemos, o sea, si uno voltea a ver como a otros grupos de trabajo, nosotros mismos, pues eso, esa esencia egoísta, pues como que regresa, ¿no? Por eso veo loable esta reunión que ustedes hacen, que todos participemos y la diversidad que eligieron, ¿no? Este espacio de educación no formal e informal como es Universum es relevante no perder lo híbrido, porque finalmente podemos, por ejemplo, para la capacitación de nuestros becarios, todo lo que hace el Colegio Nacional, todo lo que hace la ENA o otras dependencias e instituciones, pues ayudan bastante. Podemos ver los museos a la distancia. Es padre ir a ellos, pero a veces no se pueden, ¿no? Y bueno, pues tenemos toda una página de la UNAM que dice que trabajamos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos muchas actividades para cumplirlos, pero sí hay que retomarse, hay que potenciarse, hay que difundirse, ¿no? Un ejemplo, y ya con eso termino, es a mí me conflictúa mucho el que si hay personas que pueden trabajar desde su casa, pues que lo hagan. No, yo lo veo en Universo, que lo hagan a lo mejor en lo híbrido, porque eso también ayudaría a la cuestión del tráfico, eso ayudaría, que no ayudaría a la cuestión del peso, ¿no? Porque creo que muchos subimos de peso con lo de la pandemia. Entonces, también cuando regresamos, pues el sofocamiento, ¿no? Porque los recorridos eran por todo el museo. Sí fue, yo digo, salvaje para los anfitriones, para nosotros mismos, porque si antes yo te dedicaba mucho tiempo para una sala, ahora te tenía que dedicar tiempo para todo el museo y por estas cuestiones de protocolos de sanidad. De hecho, se hizo una evaluación de todo el de regreso a Universo y por los anfitriones, pues sí, tuvieron quejas de toda esta capacitación, ¿no? Pero en ese momento era lo que podía operar y con esta visión de flexibilidad, por favor. Pues bueno, eso ayudó. Gracias. Muchas gracias a Kenia Valderrama Díaz. Creo que es muy estimulante también pensar no solo en otros espacios, sino en otras formas de formar, a quiénes estamos formando y cómo estamos formando. Y esto que dices de que la pandemia nos enseñó cómo se va diluyendo, pues este esfuerzo es para que no se nos diluya. Antes de que se nos vaya olvidando, lo vayamos sistematizando, divulgando y pensando conjuntamente. Muchas gracias.
Le damos ahora la palabra a la doctora Rosa García Shediac del Centro de Estudios Latinoamericanos. Su ponencia se titula Materiales didácticos para la enseñanza de las materias metodológicas, una evaluación desde la perspectiva del diseño institucional. La presentación de correo. ¿Puedo abrirlo acá? Sí. Bueno, buenas tardes. Una disculpa por llegar a último minuto. Andaba, bueno, ya sabemos, reuniones que se planifican así a último momento, pero afortunadamente ya llegué. Y bueno, muy celebro mucho el espacio porque realmente, pues, creo que es una preocupación compartida. Justo ando coordinando un proyecto PAPIME que se llama Evidencias para la Transformación Postpandémica de los Sistemas de Educación Superior en América Latina. Le puse un título así muy de marketing para que me lo aprobaran. Pero fuera de eso, realmente es la preocupación que decía la compañera hace un minuto, ¿no? Cómo aprovechamos lo que la pandemia nos forzó a hacer y bueno, y nos salió bien, ¿no? Y que nos está indicando al final una dirección hacia la cual hay que seguir caminando, ¿no? Entonces, bueno, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El grueso de mi trabajo se va en la docencia, ¿no? Y una manera que he encontrado de mantener la actividad investigativa ha sido justamente sobre la propia práctica docente. Afortunadamente me ha tocado dar materias metodológicas, entonces eso también me mantiene vinculada con la investigación. Y bueno, pues la idea, el objetivo de esta presentación es evaluar desde una perspectiva que se llama el diseño instruccional, materiales didácticos que se generaron específicamente para impartir materias metodológicas y que fueron creados por concretamente profesoras realmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Realmente no es un corpus, digamos así, representativo, es el corpus al que tenía acceso, pero lo interesante es que son cursos íntegros, ¿no? Y ahí pues les estaré platicando. Bueno, esto del diseño instruccional es que es, vamos a decirlo de manera muy sencilla, es un modelo que ayuda en el diseño de acciones formativas, ¿no? Y que pues busca darle una utilidad práctica, ¿no? Para que los docentes tengan un modelo sobre cómo planificar las clases, un modelo ya que ha depurado, digamos, mucha investigación sobre cómo transcurren los procesos de aprendizaje, qué es lo más eficiente a la hora de aprender y demás, ¿no? Y bueno, pues lo que pretende lograr, lo que se pretende lograr con este modelo es una planificación sistemática de los procesos formativos, ¿no? Que incluye una valoración de qué contenidos se quieren impartir, con qué materiales, en qué ambientes, con qué tareas se va a lograr ese aprendizaje, ¿no? Cómo se va a evaluar. O sea que cuando uno planifique la clase, tenga como todos esos elementos para lograr una planificación sistemática, ¿no? Y es una propuesta que, aunque ya tiene sus años, ¿no? Y empieza a debatirse sobre ella en los 60, en la actualidad ha cobrado una nueva relevancia justamente por los cambios, las circunstancias que la pandemia impuso a la escolarización, ¿no? La tránsito hacia formas no presenciales de escolarización. Y bueno, pues aquí algunos puntos claves. Es una herramienta de planificación didáctica, como les comenté, pero especialmente pensada para docentes que no tienen una formación pedagógica. Ustedes saben que el mundo de la pedagogía, los debates son muy sustanciosos. Entonces, esta es una idea, digamos, más de sintetizar esos debates para ofrecer herramientas de orientación que le permitan a un docente que no tiene formación pedagógica diseñar un curso de una forma más didáctica, ¿no? Y además pretende lograr que los procesos de aprendizaje se garanticen mediante una planificación docente coherente, ¿no? Como le apuntan a eso, ¿no? Para lograr mejores procesos de aprendizaje,
vamos a tratar de que los docentes planifiquen mejor sus clases, ¿no? Entonces tiene distintas dimensiones que no se las comento ahora porque la vamos a ver en el análisis, ¿no? Pero, bueno, estas dimensiones las apliqué al análisis de tres tipos de materiales didácticos. Los primeros, el primer corpus sería un conjunto de videoclases mediante las cuales se organizó un curso de estadística aplicada a las ciencias sociales. Todo el curso se diseñó a través de videos, ¿no?, que se difundieron a través de la plataforma de YouTube. Es un curso pensado para nivel licenciatura, mientras que en la materia de posgrado tiene un carácter mayormente aplicado, ¿no? Los contenidos que se tratan, lo que busca es de potenciar que los estudiantes desarrollen los proyectos de investigación que están haciendo como parte de su maestría, ¿no? En las presentaciones correspondientes al curso de posgrado no se definen actividades de aprendizaje, ausencia que creo que se explica por la finalidad general del curso, que es un seminario para hacer avanzar los proyectos de investigación, entonces no tiene tanto sentido dedicar tanto tiempo a exponer, ¿no? Y mientras que en la otra materia de pregrado sí están definidas actividades de aprendizaje para un poco comprobar cómo va aconteciendo, ¿no? Si se está entendiendo y demás. Bueno, el acceso a los materiales es diferente, ¿no? En el curso de posgrado el acceso se considera ya verificado simplemente dando las indicaciones bibliográficas, ¿no? Se pone la hora y se le dice aquí está, esto se publicó, mientras que en el curso de pregrado no se hace tanto hincapié en las indicaciones bibliográficas, sino que se provee un link de acceso directo al material que está guardado en una nube, ¿no? ¿Qué más? En el curso de posgrado no se planifica, en la presentación correspondiente al curso de posgrado no se planifican interacciones profesor-estudiantes ni formas de colaboración estudiantil. El curso tiene mayormente un carácter expositivo, lo que hace pensar que esas interacciones se dan en otro momento de la clase, no cuando se está exponiendo, pero en el curso de pregrado sí forma parte de la propia presentación estos momentos de interacción con los estudiantes, ¿no? En ninguno de los dos, bueno, en el curso de posgrado no se establecen las pautas de interacción en grupo, en el curso de grado sí. Finalmente, de estas divergencias, ¿no?, podemos concluir que las diferencias entre ambas presentaciones, porque en contenido son similares, con distinto nivel de complejidad, las diferencias se explicarían, ¿no?, una hipótesis, mayoritariamente por la importancia que tiene la presentación como recurso didáctico, ¿no? Para el curso de grado, de licenciatura, es fundamental, como el apoyo fundamental del docente, y por eso ahí están las actividades y las preguntas y demás, mientras que en el curso de posgrado es un material, digamos, complementario, ¿no? Finalmente, tenemos que, no sé, cuando revisaba estas cosas, pensaba, ¿no?, en la tensión que existe entre una óptima planificación docente, ¿no?, aún teniendo todas las herramientas para hacer una planificación docente adecuada, ¿no?, siempre vas a tropezarte con dificultades que son extrínsecas y que te desafían desde el punto de vista de la docente, ¿no? Problemas de conectividad, en fin, todas esas cosas. De hecho, durante la pandemia, las materias que estamos analizando, especialmente estadística, mantuvo altas tasas de reprobación y, pues, las materias metodológicas en general, altas tasas de abandono, ¿no? Yo creo que son muy buenos cursos, modestia apártate, pero hay que considerar que no está todo en nuestras manos, ¿no? La escasez de tiempo es una variable crítica de la planificación docente. Tenemos muy buenas intenciones, queremos hacer muy buenas cosas, a veces el tiempo no nos acompaña. Las materias metodológicas, pues sus imperativos prácticos, yo creo que tienen que tener una orientación práctica clara, porque si no, pues ya son materias difíciles, ¿no? Y si uno le da una orientación muy de manual, sigue este rechazo ya intergeneracional a la metodología, ¿no? Entonces sí tenemos ese imperativo de verlas más prácticas, y yo creo que esto hace que potencialmente sean las que mejor se avienen con estas nuevas herramientas tecnológicas que te promueven la interacción, la colaboración, ¿no?
Bueno, el diseño de un material didáctico está afectado por cuál es la importancia que le vamos a dar dentro del proceso de enseñanza, ¿no? Si va a ser un material fundamental, si va a ser algo complementario, ¿no? Y pues esto lo volvemos al inicio, a la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué nos ha dejado la pandemia para siempre? ¿No? Esa es una gran pregunta. Y yo creo que una de las cosas que se ven claro ahí es pues que cada vez recurrimos más a materiales de acceso abierto y en formato digital, ¿no? Como materiales educativos. Entonces, bueno, aquí lo dejaría. Tenemos, creo que, bastante tiempo, ¿verdad? Aquí lo dejamos y ya habrá preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias a la doctora García Chediak. También nos hace pensar en este eje fundamental de la docencia, que es la evaluación. No solo cómo evaluamos a nuestros estudiantes, sino cómo nosotros mismos nos evaluamos frente a lo que estamos haciendo. Y creo que es una pregunta relevante que habría que ver si podemos explorar como grupo, si es un apartado al que todos podríamos llegar a ver eventualmente, porque es parte fundamental. Y porque cambió lo que evaluamos, no solamente, sino cómo lo estamos evaluando. Eso es una discusión muy importante que sin duda cambió la pandemia, pero que tal vez no hemos pensado cómo cambió. Cambian también los horizontes, ¿no? Esos modelos ideales que construimos como para tener un punto de aspiración, pues ya no pueden ser los mismos, porque el nivel de frustración va a ser cada vez mayor. Y habría que pensar en estos temas, lo pienso con la presentación de la doctora García Chediak, pero pues muchas gracias a todos los participantes, las y los participantes de la segunda mesa, que nos permiten seguir explorando conjuntamente cómo estamos llevando a cabo la docencia, qué ha quedado, qué no ha quedado, qué se nos está evaporando. Yo voy a hacer unos dos comentarios finales para darle la palabra a ustedes si hay algún comentario final antes de cerrar nuestra jornada de hoy. Pero creo que con esta mesa y con la primera mesa podríamos pensar también que nuestra labor como docentes es intentar pensar conjuntamente en cómo no ser meros reproductores, sino productores de nuevo conocimiento en medio de esta pandemia. Porque la pandemia nos impuso ritmos frenéticos de los que sentimos que de pronto no nos hemos podido bajar. Y nuestra labor como docentes es poner un poco el freno para pensar conjuntamente, y lo veo claramente en las cuatro presentaciones, pensar conjuntamente qué estamos reproduciendo sin pensar y qué de eso que estamos reproduciendo queremos seguir reproduciendo. ¿Y qué tanto podemos producir nuevas formas y nuevos conocimientos? Ahora, como se decía aquí, esas nuevas formas de producción no son tan nuevas y nunca son un lienzo en blanco. Venimos con diferentes formaciones, con diferentes herramientas, con diferentes experiencias, y habrá que ver entonces de eso que traíamos antes de la pandemia, qué fue lo que nos funcionó mejor para contestar a la pandemia. Y todo esto, finalmente, tendríamos que pensarlo en términos de obtener lecciones comunes sin caer en la trampa de la estandarización. Porque nos pasó también mucho en la pandemia que nos decían todos en el mismo barco, cuando no, cuando estábamos viviendo, sí, al tiempo una crisis, pero no la misma crisis. Y en ese sentido, creo que también el coloquio nos permite ver estas diferentes experiencias. No es lo mismo, y lo hablábamos en el café, ahí hago el comercial de que esperamos que mañana nos acompañen presencialmente, porque presencialmente se discuten cosas que nos salen en YouTube. Pues discutíamos, no es lo mismo un estudiante que tiene que conectarse en un parque público, a quien puede hacerlo desde su casa, o a quien tiene que compartir con su hermanita y con su papá su computadora. No es lo mismo un maestro, una maestra que tiene que enfrentarse a una máquina que no conocía, a quien lo ha hecho ya desde hace mucho tiempo. Entonces no estamos en las mismas condiciones, y el reto es entonces lograr qué podemos aprender en común
sin tratar de estandarizarnos y sin tratar de negar las desigualdades, sino tratar de ponernos en un mejor nivel de condiciones según nuestros puntos de partida, es decir, siempre reconociendo esos puntos de partida diferentes según las disciplinas, según las condiciones y según las herramientas previas con las que contamos. Por ahora lo dejaría aquí y pues abro el micrófono por si alguno de ustedes quiere hacer un comentario adicional. O si no, pues nos dejamos con la promesa de encontrarnos nuevamente mañana a las 10:30. A mí sí me gustaría, bueno, primero felicitar a todas las mesas. Creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, porque fue la transmisión. Sí. Bueno, felicitar a todas las mesas. Soy María Susana González Reina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mañana me toca a mí presentar, sin embargo, pues yo estuve aquí, ahora quise oír a todos ustedes, colegas, y bueno, felicito a todas las mesas, muy interesante todo lo que señalan, y encuentro como una constante esta relación con las tecnologías, o sea que tanto antes de la pandemia como durante la pandemia y después de la pandemia, nuestra relación fue con las tecnologías. De una manera antes, como dicen, ahora después nos dimos cuenta que podíamos usarlas de muchas maneras que antes no imaginamos y que durante la pandemia resolvieron, ayudaron muchísimo en algunos casos cuando no se tenía que ir, como la experiencia de los compañeros de veterinaria que perdieron toda la práctica rural, momento, o como lograron medio hacer sustitutos con simuladores en los compañeros de ingeniería. Pues eso me parece un aprendizaje para todos los docentes y para los mismos estudiantes que tampoco está previsto en los programas. Es un aprendizaje adicional muy enriquecedor. Sin embargo, algo de lo que señalabas que dijiste sobre las TIC, que no hay educación alternativa si también no se piensa en tecnologías alternativas. Y yo nomás añadiría y quisiera ponerlo aquí de esto, si también no se piensa en modelos educativos alternativos, porque si seguimos en la verticalidad, no vamos a avanzar mucho. Y en algo de lo que aquí se ha señalado, en unos de manera explícita, tú mismo lo dijiste en tu ponencia, pero en otros han hablado de la horizontalidad, la necesidad del trabajo en equipo, en grupo, colaborativo. Y yo creo que es una constante y una inquietud que tenemos los docentes de cómo romper un poco una estructura vertical que ya no va con el siglo XXI. Sobre todo en un siglo de sociedad de la información y del conocimiento que, como señalas, por ejemplo, ahorita lo del podcast. Yo me encuentro con mis alumnos que en el tema del podcast me llegan con el podcast hecho, o sea, que lo hacen ya. Entonces, no solo, a lo mejor no saben la teoría ni la evolución, pero ellos ya hacen podcast. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Sí? Y lo mismo con otras cosas, que nosotros, todos los muchachos jóvenes de licenciatura y no se diga los de posgrado, nos dan tres y las malas con las tecnologías. Entonces, no es cómo las vamos a usar, sino, oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Esto cómo lo pondrías tú? Como ir poniéndolo al revés, que sean ellos los que nos incorporen esos conocimientos. Lo pongo aquí a consideración de ustedes porque pues, lo veo como que la constante, la inquietud. Gracias. Gracias. Ya que está aquí el micrófono, nada más para cerrar, y bueno, si alguien más quiere decir algo, por supuesto, pero sí es, retomo algunos elementos de las cuatro ponencias que también me gustaron mucho y nos van a ayudar mucho a la reflexión colectiva. Incluso al pensar en el título del libro, ¿no? Me gustó mucho lo que la pandemia nos enseñó, que fue algo, parafraseando lo que mencionabas, me quedo con lo del taller de la desintoxicación de las Big Tech. Sí, te tomo la palabra, Hegarly, y ya después lo platicamos. Y muy importante relacionado con lo que mencionaba Isabel, María Susana, y con lo que mencionó Rosa, estas
brechas digitales que fueron evidentes, pero también las lagunas de aprendizaje que nos enfrentamos y que fueron mucho más evidentes en los procesos, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir otra cosa. Bueno, pues buenas tardes entonces a todas, todos, gracias por acompañarnos, gracias a las personas que están acompañándonos con la transmisión y pues hasta mañana.